Bona tarda a tothom i benvinguts a la tercera jornada que organitza el Comitè de Lactància Materna de la Gerència Territorial de Barcelona. Primer de tot, i potser em saltaré una mica el protocol, però vull agrair al comitè organitzador que ens hagi facilitat realitzar una altra vegada de forma presencial aquesta jornada. És molt important. Pensem que, malauradament, no és que m'agradi parlar de la Covid perquè portem un any i mig quasi parlant en exclusiva d'això, però hem de pensar tota l'afectació que ha tingut la Covid, no només en el sistema sanitari, que ens ha tensionat molt a tota la societat i tothom qui ha patit moltíssim, sinó també en el tema que parlarem avui, que és sobre la lactància materna. La Covid ha afectat molt a totes les mares lactants. Hem de pensar que quan va començar la Covid vam separar les mares dels nens quan la mare tenia Covid de forma que vam dificultar molt més la lactància. Sortosament l'evidència científica ha fet que això no sigui, hem pogut canviar-ho i de forma que ara ja no separem les mares amb Covid dels seus nens. Sortosament també la vacuna de la Covid amb RNA dona molta protecció i anticossos a la mare que a través de la lactància materna també els hi passem als nens. Però sortosament també les han pogut superar i també han pogut superar amb aquest procés tota l'afectació que ha tingut davant de la lactància. Aquesta és la tercera jornada que feu. La del 2018 i la del 2019 va ser presencial. La del 21 torna a ser presencial, però no vol dir que durant l'any 2020 no s'hagin fet moltes coses a favor de la lactància. El comitè ha fet molta labor docent, molta labor de formació, molta labor de difusió a través de vídeos i sobretot a través de l'atenció primària, sempre garantint i fomentant el que és la lactància en la nostra població de Barcelona. Dit això, celebrem aquesta jornada dins la Setmana Mundial de la Lactància Materna amb el lema Protegir la lactància materna, una responsabilitat compartida. Per què ho diem això? Potser sí que a vegades, jo no soc una experta en aquest tema, però moltes vegades la lactància materna sí que hem vist que va una mica a modes, no? Vull dir, va haver una temporada doncs, que no estava molt de moda la lactància. Hem vist que gràcies a l'evidència científica i a tot el vostre esforç, això s'ha normalitzat, o ho hem de normalitzar. I aquest és el repte que tenim sobretot en aquesta jornada, no? Fomentar, fer-ne molta difusió, posar l'evidència científica davant de tot, la vostra experiència, m'encanta tenir un públic tan divers avui, tan infantil, benvinguts, no? Però sí que és important, doncs, tot el que esteu fent aquí per fer tot aquest foment de la lactància, posar-hi també damunt les taules socials, els polítics i tot, perquè això sigui un acte absolutament dins de la nostra vida diària, no? La lactància materna és la cosa més natural i més humana que podem fer com a pares, com a mares i com a societat. Per tant, l'únic que puc fer és agrair-vos tota la difusió que fem de tot aquest procés, agrair als assistents aquí, agrair als assistents que estan en streaming. És la primera jornada que fem aquí a l'ICS així a l'hora, presencial i en streaming o en Zoom. I us vull agrair a tots la vostra presència i sobretot agrair tota la difusió que esteu fent. Esperem que aquesta jornada segur que serà un èxit. Agrair tot a tothom qui està treballant en aquest àmbit. I ara dono la paraula a la senyora Blanca Prats, cap de Servei de Salut Materno-Infantil de la Subdirecció General de Promoció de la Salut. Bueno, bona tarda i sí, moltes gràcies, Núria, i moltíssimes gràcies a tots vosaltres per haver-me convidat també en aquesta jornada, en aquesta tercera jornada de lactància materna, que com comentava la Núria abans, bueno, tenim la sort de que ja les coses comencen una miqueta a ser presencials i a ser de forma mixta, no?, a través del Zoom. Jo, pel que he estat veient en el programa, realment els temes són de moltíssim interès, molt actuals i una miqueta nosaltres, com a representació del Departament de Salut i del Servei de Salut Materno-Infantil dintre de la Subdirecció de Promoció de la Salut, una mica doncs, aprofito per comentar-vos doncs, que nosaltres també hem estat treballant amb tots aquests temes, que sempre col·laborem amb totes les societats científiques, col·laborem moltíssim amb tots els professionals
que sou les llevadores, que sou els infermeria i les societats, no? Tant l'Associació Catalana de Llevadores com la Societat Catalana de Pediatria i la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia, no? Que sempre comptem amb tots els protocols que fem des del Servei de Salut Materno-Infantil i la Subdirecció de Promoció de la Salut, doncs amb tots aquests professionals. Nosaltres tenim el protocol de seguiment a l'embaràs a Catalunya i el protocol d'atenció i acompanyament en el naixement, on ja es parla, no?, de la importància d'aquestes recomanacions de l'alletament de manera molt activa, no?, de manera exclusiva i de manera perllongada, no? I els 10 punts que recomana la IHAM, que com sabeu és la iniciativa per la humanització de l'assistència de naixement i de lactància, ja veu realment l'evidència de l'eficàcia d'aquesta lactància, no? Així mateix, tots els cursos i tota l'atenció de preparació al naixement que es fa des dels CIRS, no?, que fan les llevadores, doncs també facilita tot això i bé, el que al final es facilita és aquest contacte pell a pell, no?, amb el nadó, quan neix, perquè les mares alletin, no?, i el més aviat possible. Nosaltres també tenim un fulletó, que és l'alletament matern a les escoles bressol, que parla sobretot, hi ha un apartat que també és interessant de la conservació de la llet. Hem impulsat aquest any també, hem seguit, com comentava la Núria, fent activitats, hem seguit promocionant tots els cursos de lactància, tant a nivell online com transformant els que fèiem presencials, doncs, de manera virtual, que esperem que aquest any puguem tornar-los a fer presencials. Hem tingut més de 100 professionals i allà es parlen de molts temes, són com 20 hores i parlem tant de temes de banc de llet, com de counseling, com d'alimentació, com més de patologia, no?, de patologia de la mama. Però bueno, també penso que són cursos que poden servir per tothom, pels professionals, però també per les mares, no?, que al final són les que també els interessa, no?, i són les principals, són el centre, no?, en aquest sentit. També hem participat a la Setmana Mundial de la primera setmana d'agost, amb el lema que hi havia de la lactància, de donar suport a la lactància materna, contribueix a un planeta més saludable. I una miqueta des de salut pública també podríem parlar de les dades, no? I les dades de l'ESCA, que és l'enquesta de salut a Catalunya, ens diuen que actualment un 80,71% de les mares alleten i al cap de 6 mesos tenim que aquest percentatge arriba quasi al 60%. Per tant, veiem que la promoció de la lactància i l'interès de les mares per alletar, no?, i els beneficis que comporten i que elles, doncs, han assumit, no?, i han entès, doncs, pensem que és un tema molt positiu, no? I res, només felicitar-vos per aquestes iniciatives i per aquesta jornada i que disfruteu molt i agraïu-vos a tots la presència. Moltíssimes gràcies. I amb aquest públic, de veritat. Hola, bona tarda. Molt benvinguts, molt benvingudes totes les mares que heu fet l'esforç d'arribar fins aquí, que no és precisament l'entorn més confortable per bebès. Moltes gràcies als bebès per estar aquí i perquè són el motiu principal d'aquest comitè i d'aquesta jornada, també. Jo us he de dir unes petites coses així més tècniques, com que si voleu i necessiteu canviar els nens heu de fer-lo a baix, a la planta baixa, que hi ha un canviador. Després, això dels aplaudiments, que ja ho he vist, que ho farem per no espantar els nens, perquè estiguin més tranquils i no estiguin nerviosos. Després també tenim una enquesta a la sortida, que si ens fareu un favor si la podeu omplir. I no sé si bueno, sí, també donar-vos les gràcies a totes les persones que esteu aquí amb nosaltres avui per col·laborar en aquesta jornada, altruista i generosament. Jo presentaré, tinc l'honor de presentar la Maria, ara ho faré, però hi ha moltes més persones que han vingut, el Pol Gallofre no podrà venir, s'ha excusat per un motiu important i llavors doncs, ho sentim molt perquè teníem un testimoni que seria molt interessant segur. I ara he de presentar a Maria Berrozpe. Maria està connectada des de Suïssa, ella vive allí desde hace mucho tiempo, pero nació en España. Maria Berrozpe, creo que
la mayoría de vosotros la conocéis, es doctora en biología, máster en investigación social y de la comunicación científica, directora y cofundadora del Centro de Estudios del Son Infantil, autora de Dulces Sueños, y a mí me gusta presentarla como esa profe que he tenido en todos los cursos de lactancia que he hecho siempre, hablando de sueño y lactancia. Es una mujer que me acompaña desde que leí sus primeras cosas cuando yo era madre y todavía dormía muy mal por las noches, y que me acompaña, sobre todo me ha ayudado a tener los conocimientos que tengo para el acompañamiento a los padres cuando me preguntan sobre el sueño y la lactancia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, es un honor, me ha encantado y estoy encantada de estar aquí, de verdad, de corazón. Voy a compartir pantalla, espero que todo vaya bien. Bueno, pues empezamos a hablar de sueño y lactancia y yo creo que la gran duda que tenemos siempre los padres sobre el sueño de nuestros hijos respecto a la lactancia materna es si debemos destetar a nuestros bebés para dormir mejor, ¿no? Por eso he traído aquí esta pregunta como título de la charla. Pero en realidad yo en esta charla os voy a contar por qué nuestros hijos quieren dormir como quieren dormir y quieren dormir con la teta, ¿de acuerdo? La realidad es que, bueno, yo me metí en todo este mundo del sueño un poco como reacción a este mensaje que veis en esta diapositiva que me llegó sobre todo del personal sanitario de la pediatría del sueño. Claro, era un mensaje secundado también por la sociedad, ¿no? Cuando yo parí a mi primer hijo, él tiene ahora ya 16 años, me decían que mi bebé tenía que dormir solo toda la noche, con el sueño consolidado, solo se permitían despertares a lo mejor los primeros meses, pero en cuanto fuera posible, por favor, el niño a dormir solo cuanto antes, con el sueño consolidado y sin tomas nocturnas. Ya me decían que incluso a partir del tercer, cuarto mes ya no necesita tomas nocturnas. Si esto no ocurría así, mi hijo tenía un desorden o una enfermedad que se llamaba insomnio infantil por hábitos incorrectos. Yo veía mis expectativas y las expectativas que veía a mi alrededor era precisamente pues esto. La pareja seguía teniendo su lugar en la cama, su zona de intimidad, el bebé feliz como una perdiz en su cunita y así todos dormimos, ¿no es verdad? La realidad no podía ser más diferente, no solo para mí, sino para la gente que había a mi alrededor. La realidad es que el bebé se negaba a dormir lejos de mí. Los bebés se niegan a dormir lejos del cuerpo de su madre. Y esto es prácticamente universal. Las soluciones, bueno, o nosotras nos pasamos las noches levantadas de insomnio, te levanto, te acuesto, te vuelves a llorar, voy, vuelvo, te acuesto, te levanto, o se aplica lo que se llama un entrenamiento del sueño, que en las épocas en las que yo tuve a mis hijos, que ya os he comentado que ahora son adolescentes, pues había un entrenamiento que era muy, muy conocido y consistía en dejar llorar al bebé, unos tiempos programados, bla, bla, bla. Yo no podía hacer eso. También necesitaba dormir. ¿Qué acabé haciendo? Meter al bebé conmigo y punto. Pero un poco a lo loco, sin conocer muy bien si estaba haciendo bien, con sensación de culpabilidad, pensando, no lo estás haciendo bien, lo estás mal acostumbrando, esto es un desastre, pero es que aquí necesitamos dormir y yo no soporto irte a llorar. Y además te estoy dando teta. Y te quiero seguir dando teta. Y es imposible quitarte la teta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué esta tensión tan terrible entre lo que se espera que hagamos y lo que tú quieres que hagamos y lo que a mí también me apetece hacer? Bien, como bióloga, esto me hizo plantearme mi maternidad un poco desde la parte científica y sumergirme en la literatura, ¿no? La literatura científica sobre el sueño infantil, pero de una manera amplia, no solamente los artículos que publicaba la pediatría del sueño, sino también me interesaba lo que decían otras disciplinas. Y ahí estuvo el secreto de lo que luego fue todo mi trabajo posterior, que es esta mirada multidisciplinar sobre el sueño infantil. Por eso quiero empezar a explicaros lo que dice la biología evolutiva, para que podáis empezar a entender por qué nuestros bebés nos están pidiendo para dormir las condiciones que nos están pidiendo. Bien, en el mundo hay varias maneras de explicar los tipos de crías que hay entre los animales. La que más me gusta a mí es esta, está publicada en el capítulo de este libro, Evolutionary Experience and Human Development, o sea, Desarrollo Humano, Experiencias Tempranas y Evolución.
Y está, bueno, escrita por Ball y Russell. Ball es una de las científicas, está en Reino Unido, tiene un laboratorio de sueño materno-infantil y es una de las pioneras del estudio del sueño de bebés y madres juntos. Bien, pues en este capítulo lo explica perfectamente y a mí me encanta porque queda muy claro. En el mundo de las crías hay dos tipos fundamentales, las precociales y las altriciales. Las crías precociales sois estas que veis aquí y los primates generalmente tienen este tipo de crías. Son crías que nacen suficientemente maduras para agarrarse por sí mismas al cuerpo de su madre o seguir a su madre. Por lo tanto, tienen toda su fisiología adaptada a estar muy cerca de su madre las 24 horas del día y la noche. Y entre estas adaptaciones está la leche materna, que está diseñada para ser consumida frecuentemente, en tomas muy frecuentes, durante estas 24 horas del día. Y luego están las crías altriciales. Son crías que nacen muy, muy, muy inmaduras y no pueden seguir a su madre o agarrarse a su madre por sus propios medios. Entonces, ¿qué hacen? La madre las deja protegidas en un nido, como es el caso de los pájaros, o en una cueva, por ejemplo, como es el caso de estos mamíferos, estos son lobeznos. En este caso, las crías se adaptan a las ausencias de la madre. Durante X horas al día, la madre se va a cazar, se va a defender el territorio, cualquier cosa. Habrá periodos, horas enteras, algunas especies más, otras especies menos, donde las crías no están en compañía de la madre. En ese momento no pueden mamar, por ejemplo. Por eso la leche de estas crías, de estas especies, es diferente a la de las especies precociales. Es una leche más pesada, con más grasas, que se digiere más lentamente, y las crías pueden estar muchas horas sin mamar, no tienen problema. Hay otras adaptaciones del comportamiento, por ejemplo, cuando la madre las deja en la cueva, las crías están absolutamente calladas, no hacen nada, no hacen pipí, no hacen caca, no hacen ruido, no hacen nada para no atraer a los depredadores. Cuando llega la madre lamiéndoles, les activa, y en ese momento hacen cacas, toman el pecho, etcétera. ¿Qué somos los humanos? ¿Verdad? Parece que aquí no calzamos en ninguno de los sitios. ¿Qué somos realmente los humanos? Bueno, pues en este capítulo, Ball y Russell nos explican que los humanos somos secundariamente altriciales y eso nos hace muy especiales. ¿Por qué secundariamente altriciales? Bueno, por ser primates nos correspondería ser precociales. La mayoría de las crías primates, ellas solas se agarran a la madre, al pelo de la madre, se mantienen allí agarraditas y están las 24 horas del día con su madre mientras lo necesitan. El bebé humano no lo puede hacer porque nace muy prematuro. Además de que no tenemos pelo para que el bebé se agarre, ni siquiera el bebé tendría control neuromuscular, aunque le queda este pequeño reflejo para agarrar cuando le pones el dedo en la manita, pero ni tiene fuerza ni control neuromuscular para agarrarse, tampoco puede controlar la cabeza, se le cae por todas partes. Entonces es la madre la que es responsable de mantener al bebé cerca de ella, porque seguimos teniendo la fisiología de las crías precociales. Seguimos necesitando el cuerpo de la madre como regulador y como fuente de alimentación las 24 horas del día. Nuestra leche es como la leche de las especies precociales, no como la leche de las especies altriciales. Y esto corresponde al día y a la noche. Por lo tanto, estas frases me encantan, se las he oído a James McKenna, que supongo que si estáis familiarizados con el mundo de la investigación de lactancia y de sueño, habréis oído estos nombres, James McKenna, Niels Bergman, Winnicott y Sarah Blaffer-Hardy. Todos han dicho frases semejantes, con palabras más o menos distintas, que son, más vienen a decir que el hábitat de la cría primate es el cuerpo de su madre y el bebé humano no es una excepción. El hábitat del bebé humano es el cuerpo de su madre. Y hay otra frase que me encanta, que creo que es de Winnicott, pero ahora mismo no lo puedo asegurar, yo se la he oído a Niels Bergman, que dice que nada de lo que el bebé hace o no hace puede entenderse si no es a la luz del cuerpo de la madre. O sea, todo el comportamiento del bebé se entiende a la luz del cuerpo de la madre. Si tú alejas al bebé humano del cuerpo de su madre, lo que está haciendo no tiene ningún sentido. En los dos últimos o tres últimos siglos, lo que ha ocurrido en nuestra cultura occidental, industrializada, los llaman, en los artículos científicos nos llaman países Welt, que es casi como una ironía, que son países democráticos, ricos, industrializados y educados. Y en estos países
ha habido un cambio de comportamiento con nuestros bebés que ha sido muy dramático, pero lo hemos normalizado. Y es que del contexto de criar a nuestros bebés en nuestro cuerpo, en su hábitat, hemos pasado a comportarnos casi como reptiles. Ya no te diría ni como crías altriciales, como esos pajaritos que hemos visto en el nido, es que casi, casi como reptiles. Los dejamos en superficies fuera de nuestros cuerpos, lejos de nuestros cuerpos, no hay regulación fisiológica, no hay regulación emocional y prácticamente perdimos la lactancia materna. Entonces, bueno, ahora os voy a explicar un poquito el porqué de este cambio para que veáis que no tiene fundamentos científicos que ahora lo apoyen y las consecuencias que este cambio ha tenido, sobre todo a la hora de diseñar el mensaje de las autoridades de la salud hacia la población. También os quiero comentar que James McKenna acuñó una palabra que me encanta, que se llama en inglés breastsleeping, y en español lo hemos traducido como amama dormir, que es el contexto del sueño infantil, pero en el contexto de la lactancia materna. Es con esta palabra McKenna y Yetler, los autores que la publicaron, pretenden precisamente conceptualizar este hábitat donde debe dormir el bebé y en el que se puede estudiar el sueño saludable del bebé. Bien, ¿por qué ha ocurrido este cambio del sueño en el hábitat, que es el cuerpo de la madre, al sueño en solitario? Y yo diría que en general a separar al bebé de su madre. Los factores para nada son científicos y son mucho sociales, morales, religiosos, de unas épocas concretas que ya pasaron y muchos de estos factores ya ni siquiera existen. Tenéis esta pequeña tabla de este artículo de McKenna, que es una revisión buenísima, donde habla precisamente del origen de esta costumbre, de las consecuencias que tiene. Y podéis ver, por ejemplo, que uno de los factores, pues, la noción de pecado original, la necesidad de imponer a los niños la autodisciplina, la independencia, este miedo al malcriar, la zona de intimidad de la pareja que excluye a los hijos, el no reconocimiento de la diada madre-bebé en esa cultura y sobre todo también lo que ocurrió como a finales del siglo XIX y principios del XX es este traslado de la autoridad de los padres a la autoridad médica. Ahora ellos saben más, la ciencia sabe más, la tecnología sabe más, cualquier artefacto tecnológico es más perfecto que el cuerpo de la madre y lo que produce el cuerpo de la madre. Bueno, ¿qué consecuencias tuvo esto? Pues la consecuencia fue que cuando a mediados del siglo XX se desarrolla la tecnología necesaria para estudiar el sueño adulto y el sueño infantil, los bebés en ese momento se los encuentran durmiendo solos y alimentados con lactancia materna. Y James McKenna tiene una gráfica buenísima donde muy bien explica lo que está ocurriendo aquí. Y es que la ciencia, los científicos encuentran que lo normal es que los bebés duerman solos y alimentados por leche materna, por leche de fórmula. Este es el bebé que estudian. De este bebé sacan unas medidas. Estas medidas se repiten en bebés durmiendo en las mismas circunstancias y esto se publica y se convierte en un modelo de sueño saludable. Y cuando quieres repetir lo que es sueño saludable, según lo que han medido en estas condiciones, tienes que poner al bebé otra vez en estas condiciones, que es durmiendo solo y generalmente alimentado con leche artificial. Por lo tanto, casi podríamos decir que todo lo que es pediatría del sueño se basó en un artefacto cultural, en un bebé durmiendo fuera de su hábitat. Bueno, en los últimos años, este panorama ha cambiado muchísimo. El primer investigador que estudió el sueño madre-bebé así de manera seria y rigurosa y muy sólidamente y de manera regular fue James McKenna, el equipo de James McKenna en Estados Unidos. Y a raíz de estas investigaciones llegaron a Reino Unido, Helen Ball fundó su propio laboratorio ahí en Reino Unido. Desafortunadamente sigue siendo minoritario que el sueño infantil se estudie con el bebé dentro de su hábitat, que es en el cuerpo de su madre. Sigue habiendo
la gran mayoría de laboratorios del sueño siguen estudiando el sueño de los bebés separados de su madre. Pero se están haciendo grandes avances. Y es que la ciencia cada vez nos está diciendo más cosas. A partir de ahora voy a hacer una serie de afirmaciones donde veréis la enorme relación que hay entre estos tres factores. El sueño infantil, la cercanía al cuerpo de la madre y la lactancia materna. Todo ello se influye y es imposible separarlo. Estos tres factores están en íntima conexión. La razón principal que anima a las madres a estar cerca de sus bebés por la noche es la lactancia materna. Colechar es dormir con el bebé y estar en contacto con el bebé generalmente en la misma superficie, dormir en la misma superficie. Además, este colecho aumenta el número de tomas nocturnas y la duración de la lactancia materna. Ahora os voy a enseñar unos datos de un estudio que hicimos en colaboración con la UNED y con la Universidad Internacional de Cataluña. Y el colecho también favorece el descanso de la madre que mamanta, luego hablaremos un poquito más. Estos son los datos, esta gráfica la acabamos de publicar o presentar en el Congreso de Epidemiología que hubo en septiembre en León. Y es solo una gráfica más de los cientos de resultados que tiene ya la literatura publicados, que demuestran cómo dormir cerca de tu bebé consolida la lactancia materna, aumentando el número de tomas nocturnas y aumentando el tiempo que dura esta lactancia, tanto la lactancia total como la lactancia exclusiva. Aquí estamos mirando la lactancia total y como veis nuestros resultados fueron clarísimos. Esta es la curva de supervivencia, o sea, cuanto más empinada es la curva, menos dura la lactancia materna. Entonces podéis ver que la curva azul, que es los bebés que comparten, son bebés de 0 a 3 meses, los bebés que duran estos 3 primeros meses de vida comparten la cama con su madre, tienen la lactancia materna significativamente más duradera que los bebés que han dormido incluso en una cuna adosada, pero mucho más que los bebés que duermen en una cuna separada de la cama, pero en la misma habitación, incluso más que los bebés que duermen en otra habitación. Esta gráfica, lo que nos dice, esta gráfica de abajo, nos dice que las razones por las que la madre comparte la cama con su bebé también influye en la duración de la lactancia materna. Y esto sí que es pionero, aquí hemos repetido los resultados de otros estudios ya publicados, pero esto todavía nadie lo había mirado y es muy interesante y por aquí vamos ahora a profundizar más en proyectos futuros. Y es que cuando la familia colecha duerme cerca de su bebé por convicción, porque piensa es lo mejor para todos, la lactancia materna está mejor consolidada, dura más tiempo. En cambio, esta curva azul es cuando el colecho se produce como una reacción a los problemas de sueño que provoca esta resistencia del bebé a dormir lejos de su madre, pero hay tensión en la pareja, hay tensión en la familia, es en contra de los deseos. Y estas dos curvas del medio es... La verde es cuando se ha empezado a colechar como reacción a los problemas, pero ahora estamos cómodos, ya no hay tensión, ahora nos gusta. O esta es la verde y la roja es cuando, por convicción, pero porque me han dicho que es lo mejor para el bebé. No porque sea lo mejor para mí o para la familia o para la pareja y para mí, sino porque es lo mejor para el bebé. Entonces, como veis aquí, hay mucho que analizar. ¿Por qué se colecha? Por eso a mí me gusta... informar muy bien a las familias de las naturalezas de los bebés, de lo que necesitan, pero siempre dando libertad y no convirtiendo nunca este colecho en una nueva norma. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy importante porque podemos caer en este error. Salimos de la norma del sueño solitario y yo, que soy como bióloga, soy una enorme defensora del colecho, he colechado con todos mis hijos y pienso que colechando se acaban todos los problemas de sueño. Pues tengo que ser consciente de que esta gráfica existe, es así, y no se puede convertir el colecho en la nueva imposición a las familias. Y ahora hablaremos de las soluciones que se pueden ofrecer a las familias y cómo se pueden ofrecer. Pero quiero profundizar un poquito más en los efectos que tiene el colecho y la lactancia materna sobre el sueño. Bueno, el colecho sobre la lactancia materna sabemos que aumenta la oxitocina y aumenta la producción de prolactina y favorece con ello la lactogénesis 2 y también ayuda a la regulación fisiológica del bebé.
Lactancia materna y colecho tienen efecto sobre el sueño, tanto de la madre como del bebé. En cuanto, sabéis que el sueño tiene dos etapas, el NREM, que es sueño sin movimientos oculares rápidos, y la REM, que es sueño con movimientos oculares rápidos. La REM en los bebés se llama sueño activo y la NREM se llama sueño tranquilo, porque todavía no tienen el sueño. El sueño es un proceso evolutivo, evoluciona durante toda la vida del ser humano, de hecho, no dormimos nunca igual, ni de bebés, ni de jóvenes, ni de adultos jóvenes, ni de adultos ancianos. Pero hay un cambio enorme en estos dos primeros años de vida en el que el sueño está evolucionando y formándose en el bebé. Entonces, si el bebé duerme con la madre y además tiene lactancia materna, ese sueño, esa arquitectura, esa evolución es diferente. Por ejemplo, en cuanto al sueño NREM, han visto que la lactancia favorece el sueño profundo de ondas lentas y el colecho a ciertas edades lo disminuye. Estas son a partir de los 3 meses, en bebés de 3 meses de los artículos de McKenna. Pero, por ejemplo, Nils Bergman vio que en recién nacidos, justo después del nacimiento, las primeras horas de vida, de hecho, el contacto con la madre favorece el sueño profundo. O sea, que tiene un efecto y ese efecto es diferente en los diferentes momentos de desarrollo, lo que tiene mucho sentido dado que es un proceso evolutivo. Y en cuanto al sueño REM, parece que el colecho aumenta la longitud de los episodios en los bebés. En los adultos aumenta el porcentaje total. En los bebés solo la longitud de los episodios y la lactancia materna disminuye el porcentaje total. Por lo tanto, hay como un equilibrio entre ambos factores. Lo curioso es que todo esto está investigado, como os he comentado antes, en un contexto en que muchas veces el bebé no está en el hábitat natural, que es el cuerpo de su madre. Por lo tanto, nos queda mucho, mucho, mucho por investigar sobre el sueño de los bebés en el contexto del amamadormir, durmiendo toda la noche con su madre y con lactancia materna a demanda. Todos estos resultados en el futuro pueden cambiar. La lactancia materna ayuda también a consolidar el sueño de los bebés, también porque es un efecto protector sobre las enfermedades como los desórdenes respiratorios, por ejemplo. Y estos mismos son un impedimento para que los bebés cojan el sueño profundo y, por lo tanto, al ser un factor protector, pues también favorece este sueño profundo. Y es muy interesante porque las madres que amamantan y colechan, a pesar de que todos nos dicen que mejor destetas a tu bebé para que duermas mejor, bueno, los estudios científicos dicen que duermen más tiempo, duermen con un sueño más reparador y más profundo. Pero es que, curiosamente, y a pesar de esto, están más sensibles a el sueño de sus bebés. Y esto lo demostró Helen Ball en un artículo buenísimo publicado muy recientemente en el año 2018, donde podéis ver, esta es una gráfica donde está el biberón, son los bebés alimentados con biberón y los que no tienen las columnas que no tienen biberón son los bebés alimentados con leche materna. En las columnas oscuras está las contestaciones de las madres a un cuestionario. Y en las columnas claritas, gris clarito, está lo que midió el actígrafo, que es un aparato que se pone en la muñeca del bebé y mide el movimiento y con eso, aplicando una serie de algoritmos, pues se puede ver cuando el bebé está dormido o está despierto. Bueno, pues como podéis ver, las madres de biberón, aquí se está midiendo, perdón, está midiendo el periodo de tiempo más largo que duerme seguido el bebé durante la noche. Bueno, pues son mucho más realistas las madres de teta que las madres de biberón. Esta gráfica viene a decir que las madres de teta, incluso corrigiendo el hecho de que las madres que dan el pecho se meten más al bebé en la cama y están más cerca, incluso corrigiendo esa variable, las madres que dan el pecho son mucho más sensibles al sueño de su hijo, son más realistas. Todas sobreestiman este periodo, o sea, muchas veces, esto significa los bebés se despiertan y no siempre dan señales de que se han despertado, pero las madres que dan el pecho son mucho más sensibles a los despertares de sus bebés y en general al sueño de sus bebés. Y esto repercute muy positivamente en la seguridad del bebé durante el sueño. Posiblemente sea un factor importante a la hora de este factor preventivo que es la lactancia materna en la muerte inesperada y súbita del lactante durante el sueño.
Y otro factor importantísimo de la leche materna es que ayuda al desarrollo del ritmo circadiano en el bebé. Y esto se ha comprobado en los últimos años. Primero, detectaron que una serie de componentes de la leche materna, como son los que están aquí, melatonina, cortisol, diferentes hormonas, aminoácidos, nucleótidos, factores inmunitarios, minerales y micronutrientes, tenían ritmos circadianos. Cada día sus concentraciones cambiaban regularmente por el día, por la noche, todos tenían un ciclo. Y luego los fabricantes de leche de fórmula empezaron a poner, por ejemplo, triptófano en las fórmulas nocturnas, intentando imitar las concentraciones de la leche materna, y vieron que estos bebés empezaban a consolidar el sueño nocturno antes que los que consumían la leche de fórmula que no había tenido esta adaptación. Por lo tanto, se piensa que la leche materna tiene un efecto cronobiótico, está educando el sistema regulador del bebé del sueño, el sistema circadiano, y puede estar favoreciendo que el bebé cuanto antes consolide este sueño nocturno y se adapte al ritmo del planeta. A pesar de todo esto que os he dicho, hay un sector de la pediatría, encabezado principalmente por la Asociación Americana de Pediatría, que intenta mantener la lactancia materna, pero sin que la madre coleche. ¿Por qué? Porque tienen muchísimo miedo al síndrome de la muerte súbita del lactante. Bueno, muertes inesperadas y súbitas del lactante hay cuatro fundamentales, pero la más común es el síndrome de muerte súbita del lactante. Esto, que es relativamente poco frecuente, gracias a Dios, porque es un hecho dramatiquísimo, que se da entre como máximo 200 bebés cada 100.000 habitantes, según hay variaciones entre países y entre culturas, determina el 99% de los consejos de dónde y cómo debe dormir un bebé. Y la Sociedad Americana de Pediatría tiene estos consejos. El bebé debe dormir en una cuna separada de la cama de la madre. Visteis las gráficas anteriores cómo la duración de la lactancia materna se resiente, o sea, el establecimiento de la lactancia materna se resiente con este consejo. Pero ellos, RQR, piensan que esto debe ser así. Pasando por alto hechos como que hay muchas culturas en el planeta. Hay culturas que tienen el colecho como norma e índices de muerte súbita bajísimos. Y como puso Helen Ball de manifiesto en uno de sus artículos, estas culturas muchas veces vienen a vivir y están integradas en la sociedad occidental. Si a estas culturas les haces poner al bebé a dormir así, teniendo en cuenta de que en su país de origen sus índices de muerte súbita eran mucho más bajos que los nuestros, a lo mejor se los estás aumentando. Bien, yo no sé si es posible que oigáis este vídeo, a lo mejor no se puede oír, no es muy importante, solo era un ejemplo de lo que dice, si no, lo pasamos y ya está, el vídeo que transmite a los padres la Academia Americana de Pediatría. No sé si lo escuchéis, pero mira, vamos a pasarlo porque además tampoco tenemos mucho tiempo y no quiero, es solamente que ella dice cómo se debe poner a los bebés. Solos en la cuna, sin nada que los pueda tapar, pero sobre todo eso, esa prohibición unilateral del colecho. Bien, frente a este mensaje que ha sido el mayoritario durante todo el siglo XX, la Academia Americana de Pediatría dicta las normas a todo el planeta, aparece esta nueva tendencia, esta nueva corriente, este cambio de paradigma en los profesionales del sueño infantil. Organizaciones tan importantes como UNICEF, como la Academia de Medicina de la Lactancia, como el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, ya encaran estas recomendaciones de otra manera, al dar estas recomendaciones de otra manera. Integran en sus comités ya no solo pediatras del sueño, no solo médicos, no solo la medicina, sino también antropólogos, biólogos evolutivos, estadísticos, y hay una multidisciplinaridad. Y es debido a eso, por lo que nacen este tipo de recomendaciones. Yo os pongo un ejemplo. Aquí tenéis el enlace si queréis. Uy, se me ha ido totalmente, ¿no? Aquí tenéis el enlace si lo queréis ver vosotros. Y bien, evidentemente de estas recomendaciones ha participado Helen Ball. Aquí está la Universidad de Durham, donde ella trabaja y tiene su equipo de investigación. Y son unas recomendaciones en las que se habla de todas las posibilidades de dónde puede dormir un bebé. Y son realmente recomendaciones dirigidas
a estas familias de esta sociedad multicultural que tenemos, extremadamente respetuosas con los backgrounds culturales de cada uno y con los valores con los que queremos criar a nuestros hijos. Por eso ellos hablan, describen todas las maneras. Puedes poner al bebé a dormir solo, si, en una habitación. Si lo haces, tienes que tener en cuenta que se aumenta el riesgo de muerte súbita y tienes que tener en cuenta que el bebé, si se despierta, va a necesitar llorar y despertarse más para avisarte. Puedes poner al bebé a dormir en una cuna al lado de tu cama. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues tienes que tener en cuenta que esto, tener al bebé en la misma habitación, reduce el riesgo de muerte súbita. ¿Y en qué tengo que pensar? Pues tengo que pensar en que la cuna sea de una determinada manera, sin almohadas, que no tenga nada que pueda entorpecer la respiración del bebé ni ahogarlo, que la habitación tiene que estar a unos 18 grados, etcétera. Y que debes mantener la cuna en tu habitación al menos hasta los 6 meses, que se recomienda. Y como novedad, hablan del colecho. Por fin, unas recomendaciones oficiales de organizaciones de salud importantes hablan del colecho, lo sacan encima, porque han visto todo lo que os he contado, las enormes implicaciones del colecho, pero es que también saben que las familias colechan. Colechan aunque se les prohíba. Es imposible evitar el colecho. Y esto, el grupo de Helen-Barr lo demostró, al menos el 50% de las familias de Reino Unido colechan, a pesar de toda la campaña que había detrás en contra del colecho. Pero es que de los bebés amamantados, al menos el 70% colecha alguna vez. ¿Y qué pasa? Que este colecho se hace sin información. El profesional de la salud no habla a las familias de cómo colechar de manera segura porque simplemente lo prohíbe. Y las familias, como se sienten juzgadas, mienten al profesional de la salud, que esto también está demostrado. Las familias mentimos y no decimos que estamos colechando o que hemos colechado. No, no, yo lo pongo a dormir en la cama. Y si en uno de los artículos muy interesantes, Helen-Barr lanzaba la primera pregunta, ¿y colecha usted con el bebé? La primera respuesta era no. Pero cuando empezaba a profundizar un poquito y lanzar otras, al final salía que sí, colechaban. Y generalmente, más regularmente, el niño empezaba en la cuna, pero acababan en la cama de la madre, al menos unas cuantas horas, aunque intentaban volver a ponerlo en la cuna, pero acababan en la cama de la madre. ¿Qué pasa si se hace así? Que no se sabe hacerlo con seguridad, ni se prepara la cama. Se prepara una cuna, se prepara una habitación, pero no se prepara la cama. Y es muy importante preparar la cama para colechar de manera segura con el bebé. Por eso, en esta guía, te dicen cómo colechar de manera segura y hacen muchísimo hincapié en eso. En primer lugar, te dan toda la lista de factores de riesgo muy importantes que pueden aumentar el riesgo de muerte del bebé si estás colechando, y te dicen cómo nunca, nunca, nunca quedarte dormido en un sofá o sillón. Eso es importantísimo, porque además se veía que al prohibir unilateralmente el colecho, las madres nos levantábamos y íbamos a un sofá a darle mamar, y si estábamos muy cansadas nos podíamos quedar dormidas en ese sofá. Y eso es muchísimo, muchísimo más peligroso. Es mucho más seguro para tu bebé que te lo lleves a la cama. Incluso eso lo admite ahora en sus últimas recomendaciones del 2016 la Academia Americana de Pediatría, que si te vas a quedar dormida o si tienes riesgo de quedarte dormida al dar de mamar por la noche, es mejor que te lo metas en la cama. Porque si te quedas dormida en un sillón o en un sofá, es mucho más peligroso. Bien. Para colechar, en esta guía te dicen... Perdona un segundo, vamos ya un poco justitos de tiempo. ¿No? Ya acabo. Pues ya está. Simplemente, pues eso, que te hacen unas preguntas para decirte cómo puedes colechar. Si contestas alguna de estas preguntas sí, no puedes colechar. Y si a todas las has contestado no, entonces puedes colechar y te dicen qué condiciones. Y ya está. Este es el vídeo explicativo, no lo vemos y ya está. Ah, y la postura. Buenísima, porque las madres que amamantan ponen una postura de manera instintiva absolutamente segura y muy importante para asegurar la seguridad durante el colecho con el bebé. Y ya está, ya he acabado. Muchas gracias, María. Perdona. Nos verás así porque no queremos... Gracias. No queremos molestar a los bebés que tenemos en la sala. Dejo de compartir pantalla, ¿verdad? Mejor. ¿Preguntas para María, aunque vamos muy justitos de tiempo? ¿No? Pues creo que no hay preguntas, María. Igual luego ahí en el chat, no lo sé, si puedes acompañarnos o te vas a desconectar.
Muchísimas gracias, como siempre, María. Nada, vosotros. A pesar de que te he escuchado muchas veces, siempre aprendo cosas, muchas cosas, y sobre todo siempre me entran ganas de leer tus artículos, los artículos que hay detrás de todo lo que nos cuentas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Sí. Bueno, doncs ara passem amb la següent ponència, que és lactància i mitjans de comunicació, i agrair-li sobretot per començar la Laura estar aquí. La Laura, com teniu en el programa, és mare, és periodista especialitzada en maternitat i lactància i és responsable de comunicació de Lactar. Però sobretot està aquí perquè ens uneix un vincle personal. Ens vam trobar en els grups de preparació al naixement amb les seves dues criatures i vam pensar en que seria un honor que la Laura estigués aquí per parlar de lactància i mitjans, perquè abans ja han sortit diferents coses amb la Helena, la presentació, la Blanca i la Núria. Com a comitè i personalment pensem que la lactància sí és una cosa que fem les mares, però i que té un impacte amb el que fem les mares, amb l'acompanyament que tenim els professionals, no? Algun dels que estem aquí o algunes de les que estem aquí, però té molt d'impacte el context social, les polítiques, no? I part d'aquest context social doncs té a veure amb aquests mitjans de comunicació, per això també la vam convidar. Y ya no me extendré más, aún ganas de escucharte. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Además, es la primera vez que me invitan a hablar en algún sitio y estoy súper nerviosa, además con este foco que es como si me estuvieran interrogando. Tenemos la presentación. Vale. ¿A quién tengo que avisar para que vaya pasando? Vale. Bueno, puedes pasar. Y esta también. Vale, pues venía a hablar de lactancia y medios de comunicación y cómo la lactancia ha estado representada en los medios. Aquí está el spoiler, que es poco y mal. Y venía a hablar un poco de por qué ha sido así o por qué yo pienso que ha sido así. He hecho una lista de creo que son 5 motivos, seguramente no son todos, igual otras personas se les puede ocurrir algún otro. Pienso que hasta ahora se ha representado desde un punto de vista que puede que no sea el adecuado, ¿no? He puesto este ejemplo de un artículo de 2018 en el que presentaba la lactancia como una guerra entre madres, como dos bandos, y sin poner el foco donde pienso que se debería poner, donde los periodistas lo deberían poner, que es en la madre, ¿no? Antes, en la introducción se ha hablado mucho de beneficios de la lactancia materna, pero tal vez pienso que deberíamos hablar más y que los periodistas también se deberían ocupar más de los beneficios de que los profesionales sepan de lactancia materna, ¿no? Porque no siempre es únicamente una decisión de la mujer. Y pienso que aquí los medios también tienen un gran poder, ¿no? Para dar foco y hablar de cuál es el problema o uno de los problemas de que la lactancia materna no sea más extendida. El primer motivo, creo que es este, que la lactancia materna no ha estado considerado un tema público, como la maternidad, como los cuidados, se ha considerado pues algo privado, ¿no? Algo íntimo y no algo de lo que se puede hablar en un medio generalista. Si se hablaba de lactancia, pues se hablaba en una revista de madres, ¿no? O en algo pues muy de sector. Pienso que es lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con la literatura, porque la literatura de madres se ha considerado, perdón, sobre madres se ha considerado pues literatura femenina, ¿no? No literatura general, cuando otros temas, como por ejemplo la guerra, se considera un tema universal en la literatura, ¿no? Y seguramente pues hay muchas más personas que han dado el pecho que no que han ido a la guerra, ¿no? Pero si se habla de maternidad, esto ya es un libro para madres. Pues pienso que ha pasado lo mismo.
cuando se habla de lactancia, pues no te esperas a abrir El País, encontrar un artículo sobre lactancia, ¿no? Porque este parece que no era su lugar. Ah, que la tengo aquí, vale. Mejor. Vale, el segundo motivo es que la lactancia no ha existido como sector. Bueno, como dice siempre María Berruezo, que es una de las cofundadoras de Lactab, hasta ahora la lactancia solo ha dado dinero si no funcionaba. Si funcionaba, no. El sector que ha existido es el sector de la lactancia artificial, no el de la lactancia materna. Y no ser un sector que apenas haya empresas que se dediquen exclusivamente a la lactancia materna, pues ha hecho que la lactancia acabe de alguna manera en el voluntariado, ¿no? Aquí en Barcelona, por ejemplo, hay asociaciones súper potentes, ¿no? Como Alba Lactancia Materna, de la que yo soy asesora. Pero claro, una voluntaria o una asociación de voluntarias nunca tendrá el poder mediático que puede tener, pues, Nestlé, ¿no? Por ejemplo. Y relacionado con esto, muy importante de cara a los periodistas, y es que la lactancia materna no ha contado con gabinetes de prensa. Los periodistas, cuando necesitan escribir un reportaje, pues siempre tienen poco tiempo, muchas veces no tienen el conocimiento sobre ese tema y necesitan algo fácil, rápido, para encontrar pues, una fuente que abre sobre ese tema. Entonces, cuando tú tienes un gran gabinete de comunicación que sabes que buscando en la web de la empresa habrá una sección que será sala de prensa, habrá una persona que tendrá su teléfono y su mail y que será fácilmente contactable, que te va a atender de manera súper profesional, que te va a facilitar hablar con un experto y que el mismo día te va a dar una respuesta, es la persona a la que acabas recurriendo porque necesitas que sea rápido, ¿no? Y siempre pongo como ejemplo pues, un hospital privado grande, ¿no?, que seguramente acaba teniendo una presencia en los medios igual sobre representada a, por ejemplo, los resultados que tiene en cuanto a nacimientos, muy por encima de, por decir algo, pues la Asociación de Llevadoras del Parto a Casa de Cataluña, ¿no?, que también tiene unos resultados buenísimos, pero no tiene un profesional de la comunicación que las ayuda a tener la representación mediática que podrían tener, ¿no? Y, por ejemplo, hace poco sacaron un estudio súper potente de los datos que han ido recopilando durante mucho tiempo y, claro, ellas tienen una enorme dificultad para que esto llegue a medios porque no tienen pues, el departamento de prensa que tiene otro hospital privado súper grande, ¿no?, que igual tiene menos que comunicar, pero que tiene una presencia mediática enorme. Bueno, y después he puesto este título un poco sutil, se ha topado con reacciones desinformadas, que quiero decir masculinizadas, ¿no? Pues hasta hace poco las redacciones estaban llenas de hombres, había pocas mujeres y relacionado con el primer punto, no consideraban que la lactancia materna fuera un tema pues de interés, del que se podía hablar, del que ellos supieran algo o que creyeran que esto, bueno, tenían como temas de los que tirar de aquí. Esto está cambiando porque las redacciones tienen muchas más mujeres que antes y porque las mujeres tienen hijos y es algo que desde Lactab notamos muchísimo cuando tenemos una nota de prensa, ¿no?, un envío a medios, intentamos como contactar con ellos, quien nos responde normalmente son mujeres y cuando llegan y hablan contigo resulta que tienen hijos y resulta que han dado el pecho, ¿no?, y después de entrevistarte o de hablar contigo, al final se quedan y te explican que es que ya se han tenido problemas, que seguramente te conocen o que han ido a alguna asociación, que resulta que las has ayudado o has ayudado a una amiga o antes de venir le han dicho a sus amigas que venían a entrevistarte y cuando te preguntan y ves el tipo de preguntas que te hacen, te das cuenta que es que esta mujer sabe, ¿no? Y sabe porque lo ha pasado, porque se ha informado y sabe que ese es un problema importante, ¿no? Y ella quiere explicar cuál ha sido su historia, ¿no?, a través de ti. Y si no hay periodistas que son mujeres, que son madres, que se han topado con este problema, no entienden este problema, ¿no? Es algo que también pasa mucho, pues, por ejemplo, cuando se va a buscar inversión, ¿no?, para una empresa de maternidad y tienes que explicar
qué problema está resolviendo, ¿no? Pues seguramente si la persona a la que hablas es una mujer que es madre, casi no tienes que explicárselo porque lo entiende, ¿no? Si es un hombre, pues seguramente sea más difícil o no lo entienda. ¿Por qué? ¿No? ¿La lactancia materna la das o no la das? ¿Qué problema hay aquí, no? Pues esto nos lo hemos encontrado muchísimo, ¿no? Periodistas que nos han venido a buscar porque quieren escribir sobre hipogaláctea, porque de repente, no sé dónde, han leído esta palabra, han buscado y han descubierto que esto existe y que igual es lo que les pasó a ellas y que ellas no lo sabían. Entonces ya quieren escribir de esto para que otra mujer pueda leer y pueda saber que esto existe, ¿no? Claro, esto pues no pasaba antes, ¿no? O por ejemplo, nosotras hace poco hemos hecho un informe sobre el estado de la lactancia materna y hemos ido a presentarlo al Ministerio de Igualdad. Y luego, bueno, lo hemos conseguido porque el informe está muy bien, pero porque la ministra es madre lactante y nos conoce y nos usa. Y todo su equipo también. Y han leído los libros que ha escrito Alba Padró y son fans, ¿no? Y esto, pues, si vas a un ministro que es un hombre con un equipo de hombres, no pasa. Bueno, y este era el último, pero creo que no es el menos importante, que es el síndrome de la impostora, ¿no? Pienso que a medida que se van solucionando las cosas, no sé si solucionando es la palabra, pero se van encontrando espacios en los que se puede hablar de esto, ¿no? Que de repente las personas que están involucradas en la lactancia materna pueden tener visibilidad y espacios, cuesta que lo hagan, porque, bueno, tienen el síndrome de la impostora. Hace poco leí un hilo de Twitter que me gustó mucho, de Planta Baixa, el programa de TV3, explicaba que han estado buscando, bueno, estuvieron buscando para un reportaje expertas en volcanes. Hicieron como un reportaje en el que salían, no sé, 9 o 10, y todos eran hombres. Entonces explicaban por qué esto había sido así. Primero, porque todos los sitios con los que habían contactado les habían ofrecido un experto hombre. Como ellos no querían que fuera así, pues intentaron buscar en otros sitios y pedir si podía, por favor, ser una mujer. Consiguieron 3, y ninguna de las 3 quiso ir al programa. Entonces dijeron que no se veían capaces, que en televisión no lo harían bien, que a lo mejor no eran las mayores expertas, no sé si los hombres lo eran, pero dijeron que sí, y ninguna fue al programa. Y esto es algo también que veo cada día. Cuando conseguimos algo, pues de repente nadie quiere hablar, porque, y si no sabré hacerlo, ¿no? Y si, no sé, es algo que pasa mucho y que sobre todo nos pasa a las mujeres, y que me pasa a mí, que he estado pensando si no venir aquí, porque, ¿qué iba a decir yo? Y es un problema que tenemos muy grande, porque, bueno, podríamos ocupar más espacios, ¿no?, que cuestan muchísimo de conseguir, pero hay mucha reticencia a, pues, bueno, en este caso, por ejemplo, aparecer en televisión, ¿no?, cuando, pues, ¿cuántos libros hay sobre maternidad escrito por hombres que seguramente no saben tanto o mucho menos de lo que podría saber una mujer, ¿no? Y no sé cuánto se lo pensaron antes de publicar este libro, ¿no? Ya está, creo que esta era la última. Yo no tengo tantas diapositivas con la presentación de antes. No sé si alguien, no sé si hay espacio para preguntas. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Vale. Muchas gracias. Pues Laura, no sé, como decía, yo he hecho esta lista de 5 motivos que pienso que han llevado a esta situación. Por suerte, creo que está cambiando bastante. Nosotras nos encontramos con muchas periodistas que quieren escribir de lactancia, que están escribiendo en medios generalistas. Ayer mismo vino Televisión Española a grabar una emisión en directo que hicimos en Lactab. Bueno, me parece como increíble que de repente Televisión Española quiere sacar en su telediario pues una actividad que hace Lactab, ¿no? Hemos salido en El País, hemos salido en un montón de periódicos generalistas, en medios internacionales, y esto empieza a cambiar, ¿no? Yo soy optimista y, bueno, no sé si alguien quiere aportar algo o piensa en alguna cosa que me he dejado que me gustaría escuchar. ¿O no?
Doncs vinga, jo mateixa. Vale. Recordeu, us recordo a la gent del Zoom que podeu fer les preguntes a través del chat i de la pestanya de preguntes. També quan es visibilitza, com es fa, no? O sigui, les imatges, no?, que es publiquen sobre lactància, no? Bueno, això també, no sé si ens pots explicar alguna cosa sobre això. Que quasi sempre és un biberón. Nos pasa mucho que hacen un reportaje súper chulo, súper guay, y la foto que sale acompañada del reportaje es una madre dando el biberón. Pues igual quien ha buscado esa foto ha pensado lactancia, biberón, lo más lógico, ¿no? O hacen un tuit de algo que hemos hecho y ponen el emoticono del biberón, aunque hay uno de una madre dando el pecho, ¿no? Pero está súper asociado que lactancia es biberón. Es que falta el emoticono de la teta. Uy, está censurado, ¿eh? Sí. Sí, espera un segundo. Sí, pasemos el micro. Que también la otra representación es de la burla. Yo me acuerdo de la foto de una mamá amamantando vestida de vaca. Sí, sí, me acuerdo como en Times, ¿no? A cuatro patas. Sí, sí, sí. No, un altre tema és la ficció, no? Com representa amb les sèries de ficció, com es representa el tema de la lactància, que moltes vegades també directament és una lactància artificial, no? I les publicacions infantils, els contes cap als infants, l'imaginari que es crea, que s'estan fent coses per canviar-ho, però l'imaginari de l'alimentació infantil són els biberons i això és el que veuen els nostres infants. Com les muñeques, no? Que exacte, sempre vienen con el biberón. Exacte. També és més fàcil de representar, no? Però... Val, doncs crec que en el xat no hi ha res. Hi ha una icona que han compartit sobre que és una mare sostenint un bebè, però no hi ha més preguntes. Perfecte. I també una mica la hipocresia de la censura, que el cos de la dona es normalitza en alguns aspectes, mostrant, i es censura en altres aspectes que són de la vida real, normal, d'alimentar, de parir, i això està censurat quan en realitat s'està exposant al cos de les dones com a font de plaer, no? Aleshores, realment és una hipocresia social molt, molt tremenda i els mitjans de comunicació doncs, tenen molta responsabilitat en això. Ah, mira, sí que comenta la Maria Berroz pel xat que, a veure, que no em deixi res, eh? Moment. Que para la lactancia se necesita el pecho femenino es un gran problema en esta sociedad. Te aplaudí, María. Pues llegeixo l'última cosa, perdoneu, que em costa estar tantes coses. La Meritxell diu al xat: ahir buscant unes fundes pel carret del meu fill, em va sorprendre que a una marca totes les mares que sortien alimentant el seu fill estaven alletant. El trist és que això sorprengui. Això és el que ens comenta. I la Maria demana si es pot connectar un moment. No sé si és possible això, si no. Sí. Hola, María. Hola, ¿me oís? Sí, sí. Ah, bueno, no, solo quería recordaros, ¿os acordáis de que salió una muñeca que traía como unas margaritas para que la niña se pusiera y darle el pecho? La niña tenía como unas margaritas que se ponía así, como una camiseta, para darle el pecho. O sea, tenemos un problema enorme con el pecho de la mujer. En vez de dos tetas, tenía dos margaritas. O sea, no, claro, la muñeca se tenía que amamantar, pero... quedaba como raro. ¿Qué iba a hacer la niña? ¿Mostrar su pecho? Y eso que es el pecho de una niña. Y lo arreglaron dando a la niña una especie de camiseta o algo así, que eran como dos margaritas. Una cosa que sonaba tan ridícula, hace unos años fue,
a lo mejor vosotros ya, no os pilló en época de maternidad, y yo me acuerdo que aquello era como muy ridículo, y es que la connotación sexual del pecho femenino es una enorme barrera para normalizar la lactancia, creo yo, sobre todo desde la infancia. Mira, no sé si es esto que Alba Padró comenta en el chat, María. Bebé glotón fue censurado en Estados Unidos. Era algo así como un sujetador camiseta. Eso, sí. Eso. Gracias. Repaso una mica, ahora se han dicho algo. Vale, en principio ya está. Hortensia. Hola? Sí, no se'm sentia perquè estava desconnectat el micro. Em sentiu bé? Passo a presentar les ponents de la tercera de la taula rodona, que hem anomenat alletaments, lactància i diversitat. No només tindrem la taula rodona on cada una de les ponents es pondrà una part ben interessant de diversitats en l'alletament, sinó que tindrem també després una presentació audiovisual amb testimonis de diferents experiències de lactàncies que per algun motiu són diverses o no tan normalitzades o amb alguna circumstància. Tenim amb nosaltres a la Sílvia... Haig d'excusar el Pol Galofré, que és pare translactant. No ha pogut venir per motius personals justificats. I tenim amb nosaltres a la Sílvia Ramírez, que és assessora d'alletament, és autora del blog Lactando en Diverso i és presidenta de l'associació Lactamater. Moltes gràcies, Sílvia, per estar aquí. Tenim a Anna Álvarez Recalde, és una artistassa, diria jo, especialitzada en fotografia, que treballa especialment en el part, l'alletament, la criança, també treballa amb el tema de la malaltia, la mort. I ens explicarà una miqueta la seva obra. I després tenim a Mercè Novot, gràcies Mercè per estar aquí, que és una mare lesbiana transfeminista i que ens ve a explicar també la seva experiència lactant. Moltes gràcies a les tres per estar aquí i dono pas a la Sílvia. Ara sí, no? Vale. Bueno, pues moltes gràcies per convidar-me i vaig explicar-vos... He preparat una presentació molt petita, no sé si la posaran. No la posen, no? Sí? Vale. Res, són quatre diapositives. En la primera he ficat senzillament el logo que explica una mica quin és el projecte Lactando en Diverso. Maternitat, lactància i diversitat, totalitat. Bueno, per començar us explico una miqueta l'origen del meu blog. Jo fa pues, 4-5 anys ni m'hagués imaginat que estaria aquí un dia xerrant sobre autisme i lactància, ni tenir un blog, ni tenir les xarxes socials, ni res d'això, perquè jo era una assessora de lactància al meu poble, tenia el meu fill, i no tenia ninguna intenció de pujar-me a cap puesto a escriure un blog ni parlar sobre el tema. Però la situació que vam viure va ser tan dramàtica i tan dura per nosaltres que després de néixer el meu fill, fins als 8 anys no vam trobar el diagnòstic d'autisme,
perquè durant la seva infància més durant, quan estava pitjor realment, tot el seu comportament, tots els signes d'autisme es vinculaven a la meva forma de criar. No parla perquè li dones teta, no aprendrà mai què és la frustració perquè cada vegada que es queixa tu li dones la teta. No sap comportar-se perquè no li poses límits. Jo sabia, evidentment, que no era la lactància perquè jo era assessora i tenia al meu voltant assessores de lactància, però no tenia ni idea d'autisme. No sabia el que era. Va passar a lactància perquè va estar lactant fins als 5 anys i mig i als 8 anys vam trobar el diagnòstic. Llavors, jo em vaig enfadar moltíssim amb el món, sobretot perquè qui més va patir la situació de manca de diagnòstic va ser el meu fill, perquè és qui no va rebre atenció temprana. El meu fill no parla molt bé, probablement perquè, bueno, potser no ho sabré mai, no? Però si a lo millor hagués anat atenció temprana amb 18 mesos, 2 anys, pues potser parlaria millor, potser estaria millor de com està, però ningú no va veure l'autisme. Tothom es va dirigir cap al meu comportament, la meva forma de criar. Llavors, després d'haver d'aturar la feina durant 2 anys i mig per necessitat que tenia que recuperar-me emocionalment de l'impacte del diagnòstic, una de les coses que vaig fer va ser anar a teràpia amb una psicòloga, vaig estar a punt de caure en una depressió, doncs em vaig reconstruir i vaig començar a escriure de forma regular a les xarxes socials i al blog. Em pensava que ningú em llegiria, perquè clar, lactància, poca gent alleta, no? Ja dius, bueno, serà molta casualitat que hi hagi també alguna altra mare que tingui el seu fill autisme i que li doni la teta. Però em vaig trobar que estava molt equivocada i em van començar a contactar mares, de fet, contínuament m'estan contactant i m'estan demanant i preguntant perquè no hi ha enlloc es parla d'autisme i lactància. Jo no he trobat més que alguns testimonis puntuals a la xarxa, però no he trobat res més. Per tant, per mi va ser com un motor. Jo tinc que explicar que l'autisme i lactància són compatibles, que la decisió de desdietar és de la mare i de ningú més, que ningú no té per què dir res al respecte, és una decisió pròpia que forma part de la intimitat de la família, de la mare, en principi, i que no perjudica en cap cas. Vaig començar a estudiar psicologia també i a mirar què hi havia també a, bueno, l'evidència científica. No hi ha gairebé res, hi ha molt poca cosa, hi ha 3-4 revisions sistemàtiques que pots trobar a PubMed que parlen una mica de la relació entre autisme i lactància, no? I és una pena perquè ara mateix he de dir que és una opinió, perquè evidentment no tinc el respaldo de cap investigació, però sincerament jo crec que la lactància materna contribueix al benestar del nen amb autisme i que s'hauria d'investigar més aquest tema, perquè jo, per mi, la lactància, si no hagués sigut per la lactància, no sé com ho hagués viscut realment. Per mi va ser, i per ell també, una contenció emocional, una protecció, el collit, va ser una eina imprescindible per calmar les seves hipersensibilitats, les seves desregulacions, la seva manca de comprensió de l'entorn, perquè el meu fill fins als pràcticament 5 anys no va començar a parlar i ningú se li va acudir que tenia autisme. La situació que jo vaig viure potser va ser molt, vull dir, espero que no hi hagi molta més gent com jo, realment, que hagi vist retrasat el diagnòstic d'autisme pels mites i prejudicis que n'hi ha al voltant de la lactància. Però, si més no, doncs la meva intenció amb el blog és parlar d'aquest tema, posar-ho sobre la taula, compartir la meva experiència i, bueno, m'hi dedico a això. És la meva passió, el meu interès. I si tot va bé, algun dia doncs, potser parlarem d'un doctorat d'autisme i lactància. Moltes gràcies. Ai, perdó, se m'ha passat. Hi ha si passeu la diapositiva, he posat
he agafat, crec que són 3 o 4 testimonis de mares que m'escriuen. L'entrada Autisme, lactància i rabietes és la top 10 del blog, o sigui, és la més llegida pràcticament, amb diferència, perquè és sovint una de les situacions que les mares, pel coneixement que tinc per les mares que em contacten, és una de les qüestions més preguntades, perquè sovint els psicòlegs, com que no tenen informació sobre el que és la lactància i no saben què és un bebè alletat, relacionen de forma negativa el fet de que estigui enganxat a la teta, no? És negatiu perquè, com que un nen amb autisme, no sé si teniu idea de com és aquesta situació, aquesta condició, però té dificultats per interactuar, té dificultats per comunicar-se amb l'entorn, doncs clar, com està amb la teta, doncs no es comunica, no parla, no participa en la teràpia, no? I jo crec que és tot el contrari, precisament la teta és un port segur a partir del qual començar a sortir, no? I a més és curiós perquè es critica a les mares pel tema de l'apego, no? Pels vincles, perquè i després als nens i als adults amb autisme, les persones amb TEA, se'ls diu que no són capaces de mantenir relacions socials, que no tenen contacte, no? És molt contradictori. Estàs aquí desaprofitant una oportunitat que et dona la biologia, que és meravellosa. I aquí aquest, no sé si l'heu llegit, però bueno, tampoc no el llegiré si de cas passem. Aquí està parlant aquesta mare de que no aconsegueix treure la teta per la nit, que, bueno, han aconseguit que deixi per la nit, però pel tema de la pandèmia, que aquest és un altre tema també perquè va ser molt, molt, molt greu la situació de les mares, dels fills, dels nens amb autisme, que van veure tallades totalment totes les seves teràpies i les conseqüències que això van tenir per a la seva salut mental també, tant de la família com de l'infant. Passem una altra? Passem una altra? Aquesta és una altra entrada. Veus? Mi hija tiene 4 años, el año pasado la vio neurólogo, psicóloga, psicopedagoga, tendría la terapia ocupacional hasta que se cortó todo con la pandemia, sospechan de TEL, que es un altre trastorn específic del llenguatge, que és una miqueta simil, comparteixen alguns aspectes amb el TEA, però todo es culpable a la teta. Yo le estoy cortando, pero la noche es terrible, se duerme en los brazos, y es que justament un nen amb autisme necessita un espai segur per sentir-se bé i per sortir al món després, no? I, bueno, no sé què fer, de suerte mi esposo me apoya, pero todo el mundo me critica, ¿no? Todo el mundo me dice que deje la lactancia. Passem a l'altra. Aquesta és Astrid, que té un nen de 2 anys i 10 mesos, diagnosticat de TEA, que mossega quan té lactància materna. Hi ha un aspecte de l'autisme, que és les alteracions del sistema sensorial, i això fa que a vegades tinguin, bueno, si el meu fill, per exemple, no vol que li toquis el cabell, però no és que no vulgui perquè li molesti, és que no vol perquè li fa mal, realment, no? I això és un aspecte que no es té en compte, ni es coneix ni s'investiga tampoc al respecte de la lactància. Com ella diu, negar-li el pecho és la vida segura, no quiero hacerle pasar ese estrés, perquè els nens amb autisme viuen amb molt d'ansietats normalment per la seva manca de comprensió de l'entorn. Les professionals que l'atienden li sugieren destetar, perquè és lo fàcil, no? Esto no lo entiendo, no sé de què va, pues destetar i fora. Però les mares no volen fer-ho perquè saben que el seu fill es troba millor quan alleta. No sé si queda alguna més. Ja està. Moltes gràcies. Primeramente les agradezco tanto a Hortensia por la invitación como a cada uno de los que están aquí por haber venido más cerca. Y bueno, me presento para que me vean. Y me disculpo también porque mi charla la haré en castellano, que no me siento tan cómoda hablando catalán, aunque lo entiendo bien. Todo lo que les vengo a contar surge tanto de mi experiencia como mamá. Tengo 2 hijos y 1 hija, Neuquén,
Nació en el 99, Mila en el 2005 y Ale en el 2008. Así que ya los años de lactancia han quedado bastante atrás. Y todos nacieron en casa y fueron amamantados bastante tiempo. También lo que les cuento surge de, a partir de mi experiencia como artista, recopilando los testimonios de otras familias y en proyectos que tienen que ver básicamente con la crianza, la maternidad, el parto, la crianza, la lactancia y los cuidados en situación de dependencia. Neuquén nació con una malformación cerebral congénita, con lisencefalia, y eso auguraba una esperanza de vida de 2 años. Y por suerte, bueno, lo hemos podido disfrutar casi 21, falleció en julio del año pasado. A Neuquén lo amamanté durante 2 años, casi durante 2 años, el primer año en lactancia exclusiva, y luego a partir de las convulsiones que tenía, me mordía y era muy doloroso y tuve que dejar la lactancia, ¿no? Para mí fue como otra especie de duelo el destetar, porque un poco como contaba Sara, Sara, ¿no? Silvia, Silvia, termina siendo el vínculo que nos aporta normalidad, comunicación, cariño, el poder ver a nuestro hijo a partir de la belleza y de las cosas que como mamá esperábamos, ¿no? El poder verlos crecer, engordar, sentirse seguros, sentirse sanos, ¿no? Y cortar eso es cortar también esa parte de comunicación que muchas veces no tenemos a otro nivel, ¿no? Y otro progreso que no vemos en otras cosas. A partir de los 4 meses también el consejo que recibía, Neuquén nació en Nueva York, en donde hace 21 años no estaba muy bien visto amamantar, entonces también pasaba a ser como una situación un poco a escondidas, porque el consejo que recibía es que destetara, porque se suponía que destetar ayudaba a desarrollar la oralidad, ¿no? Que iba a poder tener contacto con la cuchara, con los muñecos, y a mí me llamaba la atención, porque digo, bueno, la teta también es un juguete, la teta también es mimo, la teta también es oralidad, ¿no? Un poco fue como el primer enfrentamiento que tuve con a veces la falta de coherencia del sistema, ¿no? Que el consejo que dan es un poco contradictorio, porque por un lado era muy urgente para el sistema que yo dejara de lactar, de mamantar, pero por el otro lado la esperanza de vida me decían que era de 2 años. Cuando si piensas que la esperanza de vida es de 2 años, deja que el niño sea feliz los 2 años, ¿no? Entonces para mí ahí fue como y para mi pareja fue como un momento muy claro de decidir cuáles eran nuestras prioridades y priorizar siempre calidad en relación a cantidad y priorizar felicidad en función de normalidad o cualquier otro parámetro ajeno a lo que veíamos en nuestro hijo. Para mí como amamantando, la lactancia me daba esperanza en un momento en que todo parecía desalentador, yo podía estar disfrutando de algo, ¿no? Me conectaba con el amor y con la vida. Y también con la confianza en lo que mi hijo tenía para enseñarme. Y principalmente esto es importante porque en ese momento también se suma todo la parte más crítica, en donde nos preguntamos por qué a él o a ella, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué se podría haber evitado? Cuando hay situaciones que no hay explicación y no hay respuesta. Entonces, la lactancia terminaba siendo la conexión con el presente, ¿no? Como un ejercicio muy fuerte de confianza y de ver lo que hay, sin tener que delirarme en todas estas preguntas que tampoco aportan mucho, ¿no? Luego a mi hija y a mi hijo, los que nacieron después de Neuquén, también los amamanté por bastante más tiempo. Y siempre la experiencia ha aportado muchísimas cosas, porque en todos los años transcurridos se suman distintas situaciones, como en nuestro caso muchas mudanzas, también la muerte de una de mis hermanas, ¿no? Entonces, sin que la lactancia sea algo romántico, que siempre es fantástico y siempre es maravilloso y una siempre está dispuesta, sí que puedo ver el aporte que tuvo tanto para mis hijos y mi hija como para mí en situaciones muy diversas, ¿no? En momentos en donde por ahí Neuquén estaba muy mal y cómo eso afecta también a sus hermanos menores, cómo la lactancia también nos centraba. En ese momento está todo bien.
Y luego, ahora sí, si podemos poner la presentación. Un poco el título que le puse. A ver. ¿Sí? Que es la lactancia en el arte como denuncia y testimonio. Podemos pasar a la próxima. Fue un poco, muchas veces me gusta utilizar situaciones que veo que pasan a nivel social para de alguna forma contestarlas, ¿no? Con cosas que a mí me parece que son importantes porque no están suficientemente representadas. Y una de las cosas que pasó en el 2018 fue este tuit de Pedro Sánchez que decía: España no puede renunciar al talento profesional de una mujer por ser madre. El gobierno trabaja por la igualdad entre los permisos de paternidad y maternidad y la universalización de la educación de 0 a 3 años. A mí acá hay como muchas cosas que me suenan como alarmas, ¿no? Una que considera Pedro Sánchez, pero bueno, no me voy a enseñar con él porque lo que él está diciendo es representación de lo que la sociedad cree, pero que considera él el talento de las mujeres, ¿vale? Entonces, si pasamos a la... Y antes de pasar a la otra... Luego también la universalización de la educación de 0 a 3 años, porque en mi caso, en la situación de mi familia, no era eso lo urgente. La universalización de la educación de 0 a 3 años no siempre es lo urgente, y más en situaciones de dependencia. Entonces ahora sí seguimos a la otra. Este es el proyecto Mother's Milk, que es esta contestación, que lo empecé en el 2018, pero sigue un poquito en desarrollo, y voy incorporando historias a medida que encuentro alguna situación que creo que también aporta esto, ¿no? Podemos pasar. Y bueno, en esto cuestionaba un poco cuál era el talento de las mujeres. Justo esta chica tiene un tatuaje, que no sé si llega a leerse desde ahí, pero es lacta es vida, ¿no? Que la leche es vida. Y claro, cuando se habla de volver a trabajar, ¿no? Como si el talento fuese solo lo que implica estar en el mercado laboral, la crianza no se hace sola. ¿Quiénes las hacen? ¿Y qué reconocimiento tiene ese talento? Podemos pasar a otra. En el caso, por ejemplo, de mamás migrantes, ¿cuán difícil le hace el Estado a las mamás migrantes conseguir un trabajo donde poder desarrollar sus talentos, ¿no? ¿Cuán difícil se les hace a las mamás migrantes cuando se las penaliza por precariedad con las quitas de custodia? Bueno, como que me surgen muchas preguntas y de paso estaban en cierta forma avaladas por las experiencias que yo recojo a partir de las personas a las que retrato. Las pegas burocráticas, ¿no? ¿Qué apoyo se les da a las mamás que no tienen familia cerca para poder criar? ¿Qué apoyo se les da a las mamás que vienen de culturas diferentes, que muchas veces, como no se entienden, ya se criminalizan, como fue el caso de la mamá de Walter, un niño que le hicieron un masaje con aceite de ricino, que una cultura africana era bastante normal, y en servicios sociales se estimó que había habido abuso, cuando se supo que no había habido abuso, pero estuvieron separados por muchísimos años. Hay un libro escrito sobre esta historia, ¿no? Y cómo eso es penalizar o sea, primero hay una racialización de las mamás, un prejuicio en base al lugar de procedencia y una penalización por pensar diferente, hacer diferente, venir de un sitio diferente. ¿Podemos pasar a la próxima, por favor? Otra historia es la situación de las mamás en duelo, ¿no? ¿Pueden incorporar su talento a España tan pronto pierden a un hijo? ¿Qué implica una lactancia en duelo? ¿Se les explica a las mamás todas las posibilidades que tienen cuando pierden a un bebé? ¿Qué hacer con esa leche? ¿Se les cuenta? ¿Se decide por las madres? ¿Se cree que tal vez para la madre no es bueno amamantar porque eso la va a conectar más con el bebé? Capaz que no, capaz que es sanador amamantar. O sea, esta mamá contaba que le hubiera gustado y de hecho como que se quedó con las ganas, bueno, ha hecho todo un proceso, ¿no? de ayudar a otras mamás para que sepan qué posibilidades existen, ¿no? Y ahora hay varias redes, está el movimiento Rubén, que es una mamá que perdió a su bebé y ha donado leche por muchos años, y bueno, por suerte hay como más información. Pero estas son cosas que yo siento que en general cuando
cuando se generaliza la mujer, no hablamos de estas cosas. Y en general, si miramos cada casa, en cada casa hay peculiaridades. Entonces, la generalización siento que no sirve, ¿no? O sea, que tenemos que tener muy en cuenta cada realidad y que al dar un consejo no puede ser un consejo masivo porque hay muchas peculiaridades que nos atañen a todas. Se les sostiene a nivel psicológico para que puedan transitar la pérdida, el duelo, la lactancia, el cambio hormonal, la vuelta al mundo tras la muerte de un hijo, de una hija. Pasemos a la próxima. Y luego, ¿cuánto hay de superpoder en la generosidad, en la posibilidad de alimentar a la propia cría y también en la generosidad de pensar en todas las otras niñas y niños que puedan estar necesitando leche, ¿no? ¿Por qué no hablamos de esto como un talento? ¿Qué pasaría si empezamos a hablar de esto como un talento? Y una de las cosas que podemos plantearnos es cuánto cuesta el litro de leche humana. Y parece algo totalmente mercantilista, pero de hecho en Noruega se cuenta la lactancia como parte del Producto Interno Bruto. Y muchos economistas abogan para que esto se considere en todos los países. No tanto porque es que se va a vender, se va a comercializar, sino porque el hecho de ponerle un valor a las horas que pasamos amamantando, el hecho de ponerle un valor a la cantidad de antibióticos que se ahorran, a las consultas que se ahorra la Seguridad Social, a los cánceres de mama que se pueden estar ahorrando también de tratar y de padecer muchas mujeres, ¿no? Todo esto también debería ser más visibilizado, porque si lo ponen en números, si le dan un valor, esto sería un gran talento, ¿no? Un estudio de la Universidad Nacional Australiana en Canberra comentaba que que en Australia en el 2002 demostró que las madres que no amamantaban le costaron al sistema de salud alrededor de 100 millones de dólares al año, porque hay 4 enfermedades infecciosas por las que son más propensos a ser hospitalizados los niños que no reciben leche materna. Y otra investigación estimó no solo los costos de salud pediátricos, sino también los de la salud materna, diciendo que una introducción excesiva de fórmula en Estados Unidos costaron 17 mil millones al año, principalmente por cáncer de pecho. Podemos pasar a la próxima. Y luego la otra pregunta que yo tenía es, en el caso de lactancias enlazadas, como fueron un poco las mías, que es cuando crías un hijo y cuando ya estás por destetar viene otro y al cabo otro o así, ¿cuánto dinero estas mamás están ahorrándole al sistema y cuánto se les castiga cuando quieren reinsertarse al mercado laboral? O sea, yo llevaba 21 años como cuidadora principal de mi hijo. En abril del 2019 salió un acuerdo con Seguridad Social para que las mujeres, o sea, las cuidadoras no profesionales, básicamente las madres, coticemos a Seguridad Social. Pero ese acuerdo no era retroactivo, entonces para el sistema yo cuento como cuidadora por 15 meses, pero yo cuidé 21 años, ¿no? Entonces estas cosas, cuando se habla de perder el talento y que vamos a hacer mucho para que no se pierda el talento, acá habría que poner los ojos, ¿no? Y luego la próxima, en el caso también de personas con discapacidad, por ejemplo, esta chica es Ana, que es la mamá de Daniel, y ella es una mamá que tiene, bueno, les voy a leer un poquito su testimonio, forma parte no del proyecto de Mama Mother's Milk, sino de este, que es Care, Cuidar Importa, que son situaciones en dependencia, de cuidados en dependencia, y ella cuenta: tengo una enfermedad degenerativa que causa una importante discapacidad motora. Antes tenía claro que no iba a ser madre por miedo a perpetuar esta patología que ya se ha repetido en 3 generaciones de mi familia. Hoy soy mamá de un niño de 3 años. Para cuidar a mi hijo necesito el apoyo de mi marido o de Paqui, la persona que nos acompaña en los cuidados. No he podido cambiar un pañal ni cargar a mi bebé en brazos por mí misma, pero mi marido tampoco puede dar la teta. Mi hijo sabe bien lo que mamá puede o no puede hacer. Y sabe a quién recurrir para conseguir lo que necesita. Para cambiarse busca a papá, pero si se cae o hay que calmar una rabieta,
como cualquier otro niño, quiere a su madre y viene a estar conmigo. La realidad es que la maternidad es una experiencia dura, pero también gratificante. Aunque tenía planeado una cesárea, he podido parir de parto natural. Y aunque la lactancia en algunos momentos ha sido difícil debido al alto nivel de demanda, es algo de lo que estoy orgullosa y agradecida. Nos ha ayudado a fortalecer el vínculo y también me ha demostrado las capacidades de mi cuerpo. En relación a los cuidados, se da por hecho que somos las mujeres quienes cuidamos a hijos, padres y maridos. En nuestra casa es mi marido quien cuida de mí y de nuestro hijo. Y a veces es difícil que la sociedad entienda que es el hombre quien cuida. Las reducciones de jornada parecerían no estar pensadas para ellos. Con el COVID-19, muchos servicios de atención a domicilio se suspendieron y muchos cuidadores que no tienen contrato de trabajo, por ser migrantes o por la razón que sea, no han podido salir de casa porque no podían constatar que iban a dar atención a personas dependientes. Esto deja en el desamparo a ambas partes y no se ha hecho nada para solucionar este problema. Ana deja muy claro que la importancia de cuidar a quien cuida radica en que hay vínculos que son sencillamente irreemplazables y que las limitaciones físicas no imponen limitaciones al amor, a la presencia y a la corresponsabilidad. En estos casos de situaciones de enfermedades degenerativas como la de Ana, lo que ella me contaba era que había escuchado siempre todo lo que su cuerpo no podía hacer, ¿no? De hecho, tenía una cesárea programada porque le habían asegurado que no iba a poder parir. Se puso de parto sola y amamantó a su hijo, al menos hasta que la fotografié, con 3 años, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cuán sanador es para esta mamá empezar a ver el valor de su cuerpo, más allá de todo lo que le habían dicho que no? ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto talento hay en eso, no? ¿Y cuánto le salva al sistema? Porque también vivir con una depresión o siempre estar anticipándote a todo lo que no, qué reconfortante, ¿no? El ver lo que sí. Y también en situaciones de cesárea. Esta foto pertenece al proyecto Cesárea más allá de la herida, que también es otro libro. Y bueno, como en muchas situaciones en donde las mujeres han sentido que han vivido violencia obstétrica y han sentido que se les ha robado el parto en base a protocolos, no por urgencias, ¿no? Que si no se entiende, pero cuando no ha sido así y se sienten timadas de alguna forma, cómo la lactancia puede restablecer el vínculo, puede ayudar a sanar y puede revertir un poco la situación a veces traumática que han vivido, ¿no? Una de las mamás que retraté para el libro no le había hecho efecto la anestesia y no le creían. Y bueno, ya ahora para terminar les paso 2 slides de Cover Up, que es un proyecto un poquito en tono humor, un poco irónico, en donde lo que quise hacer fue, utilizando productos que lamentablemente existen en el mercado, que son productos para invisibilizar la lactancia, lo que hice a modo de burla fue estampar en las telas pechos para demostrar que, bueno, que la lactancia puede, que aunque querramos tapar la vida, también como surgen en los lugares donde menos pensamos, y que aunque la lactancia pueda ser dulce, caótica, alegre, dolorosa, buscada, deseada, impuesta, dificultada, y todo lo que necesitamos es que haya apoyo para que cada diada de mamá y bebé, o mamá y niño o niña, la pueda ejercer o no ejercer desde la más absoluta libertad y conciencia. Pasamos a la otra, ya termino. Creo que queda alguna. ¿Sí? Y bueno, si alguna persona sabe o conoce o ha vivido alguna situación que me quiera compartir, siempre me pueden escribir y comentármelo, y bueno, tal vez en algún momento seguimos ampliando proyectos. Sí. No sé si hay dudas o queda al final. Pues, ¿no? S'ha d'encendre ara? Gràcies. Estic una mica impressionada ara després de parlar d'aquestes 2 superdones, que moltes gràcies, un plaer molt gran escoltar-vos, i moltes gràcies per convidar-me, que
Jo quan em va dir l'Hortènsia de venir em vaig sentir una mica com... Uf, això de la lactància fa molt de temps, no? Les meves criatures tenen ara 3 i 7 anys i una mica del que... Una mica no, del que vinc a parlar i del que sé parlar, del que us puc parlar, és de l'experiència d'haver compartit la... En realitat, la idea de ser mares, la inseminació i la gestació, el part i la lactància amb una parella de dona, no? La meva companya, que es diu Marta, que avui no ha pogut venir, que hauria sigut molt xulo que ho poguéssim explicar les dues. I he preparat una petita presentació així com per ordenar-me les idees, que si me la podeu posar m'ajudarà. I això l'he titulat Compartir l'alletament, perquè us podeu imaginar que ara que porteu unes hores aquí donant-li voltes, no, el tema de la lactància i sobretot vosaltres heu parlat molt d'invisibilització de situacions que no són les habituals, nosaltres el primer cop que... Bueno, clar, ja hi ha tota la prèvia, no? A mi la meva mare em va esterilitzar als 22 anys quan va saber que era lesbiana, em va dir, ah, mai seré àvia, i em va muntar un superdrama, no? I després, quan ho he parlat amb altres companyes lesbianes i trans, a gairebé totes i tots els hi ha passat el mateix, no? Com si al decidir tenir una opció sexual diferent a la norma, tinc capacitats d'entrada ja per criar. Per gestar, per descomptat, però per criar també, no? Perquè també hi ha molts pocs referents i models de famílies que no siguin vinculades a lo genètic i a lo biològic i a la família nuclear heterosexual, no? Aleshores, això ja, l'inici ja és complex, però llavors, quan ja jo estava embarassada i ens van parlar de lactància compartida i ens va semblar una gran idea, va ser obrir un altre front, que potser si haguéssim sabut que era obrir un altre front no l'haguéssim obert. Ens va semblar que era una cosa com interessant de provar, perquè cap de les dues havia lactat mai abans, no teníem un entorn on hi hagués gent que lactés, no? Algú que passa amb la lactància materna, que està com supercondemnada com a ser tapada, i llavors va ser com, bueno, doncs potser si ho fem juntes és més fàcil, no? I potser si... Jo tenia molt el fantasma de que em passés alguna cosa durant el part i pensava que si la Marta podia donar-li el pit, doncs ja teníem la lactància assegurada, bueno, tenia com moltes pors entorn a això i em relaxava pensar-ho. I llavors això seria com la primera diapositiva dels inicis. Les puc passar jo d'aquí? No. Ja les passa. D'allà? Me les passes? Això seria com els inicis, que he posat aquest dibuix perquè era tot molt secret, no? Era molt secret com quedar-te embarassada fora de... a una clínica, que nosaltres teníem bastant clar que no volíem entrar dintre del sistema de la reproducció assistida i d'algú que se'ns feia com fred i difícil començar un procés clínic quan no teníem un problema diagnosticat de fertilitat. I amb la lactància va ser una mica el mateix, no? Com aquesta cosa de «ay, que me han dicho que se puede», d'Arteta, aunque no hayas parido, no? I va ser com començar a investigar amb la sort de tenir l'Alba Padró d'Alba Lactància, que ens ajudés, que va ser l'única persona en tot el procés, doncs, els 6 mesos que vam trigar en informar-nos i tal, l'única persona que sabia alguna cosa d'això i que ens va parlar després de... La pots passar? Ja passem a la següent. Dels protocols, del protocol Newman, no? Que si no el coneixeu és interessant que el conegueu, és l'únic protocol de lactància induïda que hi ha. Està molt pensat i avui quan buscava més bibliografia trobava el mateix i encara més actualitzat. Està molt centrat en mares adoptives i molts dels estudis que hi ha també. No es contempla que una mare no gestant vulgui donar el pit a la criatura que gestant la seva parella i per tant la seva filla o a la filla d'una amiga, no? Que és algo que ens podríem plantejar també de... Pues per això, per garantir la lactància. Jo sempre els dic als professionals de la salut, no? Si volem fomentar la lactància, i si hi ha algun polític que m'escolti també, com si volem garantir la lactància materna necessitem mitjans, no? Pues això, suport econòmic, emocional, informació. I això, que hi ha molta falta de visibilitat de les lactàncies transfeministes, que és com... Alleten, no? Abans quan parlàvem de, quan parlàveu de representació i quan es parlava de mitjans de comunicació, és com, és que si no ets una dona que t'identifiques amb el model de feminitat, de cabell llarg, vestits de flors,
I pits turgents tampoc trobes molta representació, no? Que és com, era algo que era com, a mi em feia il·lusió lactar per la part de, i ja està, per la part de connexió amb la meva criatura i per les ganes aquestes de simbiosi amb un altre ésser i de tot l'imaginari que tenia la maternitat, però em tirava molt enrere el model de maternitat que veia als mitjans de comunicació també. I el cine, jo no em volia convertir de cap manera en una d'aquelles persones. Que és com igual complex d'encaixar, però és important, no? I quan ens vam dirigir a la CIR a demanar informació sobre lactància compartida, sobre el, vam anar amb el protocol Newman i vam dir, mira, volem fer això, que ens han informat que és possible i ens agradaria que ens acompanyéssiu. Ens van dir que això era una opció fora de... que això no era cosa d'atenció primària ni de pública, que si teníem un desig, una fantasia o algo que havíem trobat a Google, doncs que ens anéssim, que busquéssim algú privat o que seguíssim investigant per internet, no? I això també, a més, això és atempta contra la salut, perquè un protocol d'inducció, no sé si esteu familiaritzades amb els protocols d'inducció, però és com has de prendre medicació, t'han de fer un electrocardiograma per comprovar que la medicació no et farà mal, bueno, que és com important que t'acompanyin mèdicament. I per sort sí que la metgessa de la Seguretat Social ens va dir que cap problema, que ja ens receptava la domperidona i l'electro i tal, però vaja, que la ginecòloga que ens tocava ens va dir que no. Per sort això és, vam fer una reclamació, que és com... Feu reclamacions? És una cosa que hi he pres a la vida, no? S'han de fer reclamacions perquè a vegades els professionals de la salut doncs, potser tenia un mal dia, potser no ho sabia, es va sentir com interpel·lada, no ho sé, no? I a través de la reclamació que vam posar vam començar a fer formació a la CIR i ara sabem que està coberta aquesta... O sigui, que si algú més s'acosta, els professionals saben que existeixen aquests protocols, saben a qui derivar, saben on buscar la informació, és com un altre panorama, no? I no només es va fer formació al nostre CIR, sinó que sabem per l'Evabela, que és una llevadura de la CIR de Paraclaret, no? que s'ha fet formació a tots els CIRs de Barcelona Ciutat com a mínim. I això, quan dic lo del falta de suport institucional, parlo de la institució mèdica, no? Com també en, doncs això, no saber que algú existeix fa que no ho puguis fer i per tant ens estan restant drets, no? Passes a la següent. I això, com que després ja, quan va néixer el Teo, que és el fill que vam allatar conjuntament la Marta i jo, les coses es faciliten perquè penses que podràs deixar el tirallets, en aquest cas la Marta, que era la que es va induir la lactància i la que va estar molt de temps enganxada en tirallets, tot i que va fer el protocol curt, era com, clar, has de fer estimulació constant i jo va tenim altres companyes que no van tenir tanta sort o tants bons resultats, no tenien tanta producció de llet, ella sí, i va poder deixar el tirallets. I què passa en aquest moment en què ja ha nascut el bebè, ja no has de fer la part pesada del tirallets, no? Que juga, crec que amb la lactància una cosa molt important a tenir en compte és que forma part de la nostra sexualitat. I la sexualitat de les persones és un tabú social. Per tant, tu estàs com fent sexe en públic, no? Una mica, és aquesta cosa de... Estàs disfrutant en públic del teu cos i això genera un cortocircuit molt gran. Llavors, si ja no només és una cosa de díada, sinó que és una tríada, això genera encara més rebuig social, qüestionament, preguntes incòmodes... Ya, més allá de qui l'ha parido o com lo habéis hecho, és ja com què feu allà tant dues persones la mateixa criatura, no? Estan de què? I apareix molt la culpa també quan hi ha dificultats, si el bebè no s'engreixa prou, o si, que en aquest cas vam tenir molta sort perquè vam rebre molt bon assessorament de l'Hortència principalment, que va ser un regal trobar-la a la vida. Però com que tot et culpabilitza, et sents més culpable o et genera més dubte i inseguretat perquè estàs fent algo que ningú no tens referents de que ningú hagi fet. I la institució ja t'ha dit que no ho fessis, llavors és com un encaix difícil, no?
I el qüestionament, i és això, hi ha un qüestionament per part del sistema normatiu d'opcions de criança que estan invisibilitzades, no? Tot i això, aquí he posat com molta càrrega a les coses més difícils que ens van passar. També hem de dir que els primers 3 mesos, per mi sobretot, que era la mare gestant, van ser un regal. O sigui, jo podia anar a la nit com anés, però jo a les 7 del matí li donava el teu a la Marta el seguia ja tant, jo podia dormir, ella havia dormit a la nit, no? És com, no hi havia la cosa de la teta. Era com molt, la meva teta, la recordo molt, la teta del plaer. Com que no m'identifico a vegades amb moltes coses que m'expliquen mares de no em puc ni dutxar, no? Perquè això per mi mai va ser un problema i estic infinitament agraïda a la Marta haver conegut aquesta possibilitat i que ens ho poguéssim muntar també perquè va ser un regal. I passem. I això, no, que la lactància compartida per mi és un tipus de poliamor, que és compartir l'enamorament, no? Érem dues persones molt enamorades del mateix bebè que fèiem les mateixes coses amb el bebè. I això generava roce, generava gelosies o moments, sobretot en el moment en què la lactància ja no és tan demandant i jo em vaig anar recuperant, no? I és com, ah, bueno, doncs ara ja no estic tan necessitada, no? És una mica, se'm van generar emocions molt lletges, no? Tipo, ja no necessito tant, gràcies. I això implicava que la Marta s'hagués de tornar a fer tirallets o jo m'hagués de fer tirallets. Que era com molt de... Va començar una mica el joc de quién es esta lactancia, no? Que és interessant saber-ho, jo sempre ho explico, i amb la Marta sempre ho expliquem quan ens han convidat a llocs, perquè per part de les professionals ho sapiguem acompanyar també. Jo en un moment vaig intentar ser assessora de lactància, però mai em vaig centrar molt. Però em semblava interessant per aquesta part de la lactància compartida és molt xula i també és dura i també té les seves coses i bueno, doncs com les relacions múltiples, és com tenen moments molt xulos i moments difícils de gestió i sobretot s'ha de parlar molt, s'ha de gestionar molt en un moment en què et veus una mica sobrepassada per la vida, no? Que estan passant moltes coses que et passen per primera vegada i això, doncs, qui es fa tirallets, a qui li toca. No, jo vinc de treballar i porto moltes hores sense veure'l, ja, però és que s'havia quedat dormit i jo li vull donar teta ara. Bueno. Llavors, això, no? I què passa quan la teva lactància s'acaba però hi ha una altra que continua? En un moment la Marta es va cansar o ja no va poder sostenir més també el neguit o el malestar. Jo tampoc vaig haver-ho acompanyar perquè estava en una altra i va deixar de tenir llet, o cada vegada en tenia menys, també amb la crisi dels 3 mesos, quan els bebès rebutgen els pits, tornava a intervenir la culpa, no? Jo em sentia molt legitimada per buscar la postura com perquè el bebè se m'enganxés i ja no sentia tan segura com per fer-ho, no? Aquell moment que t'arquegen l'esquena i et criden quan veuen la teta. Quan tu vens amb tot el bagatge aquest de que ja t'han dit no lo hagas, tu no eres la madre gestante, a ti no te toca dar teta, és molt difícil mantenir-te en aquell moment i dir anem a fer tomes, anem a fer-ho d'alguna manera, no? Jo li segueixo donant teta al bebè. No és casual que preguntem, o jo almenys a l'edat de la meva mare i de les amigues de la meva mare, totes van deixar la lactància als 3 mesos. No? Ara, per sort, algunes tenim aquesta informació i sabem que als 3 mesos hi ha una crisi forta i als 3 mesos la lactància de la Marta i el Teo es va acabar. I va ser una lactància a la que no li vam fer un ritual. I això també em sap molt de greu i em fa molta pena, no? Vull dir que la seva lactància va acabar, però la meva estava en el... Me la passes? La meva estava en aquest moment. I llavors era com difícil donar-li lloc a un dol que estava passant i inclús posar-li nom o dir, saber quin dia, no? Jo tinc la foto de l'últim cop que li vaig donar la teta al Teo als 3 anys i 9 mesos. I aquests dies buscava fotos i en tenim moltes, moltes dels primers dies i després ja quasi res, no? I això, una mica com que jo reivindico molt que la lactància és algo que s'ha d'acompanyar molt psicosocialment, que és part de la sexualitat de les persones que decidim lactar i de les que decideixen no lactar també, forma part de la sexualitat i també ha de ser un no informat. I per tant les lactàncies han de ser com vulguem, han de ser compartides o no compartides, han de ser mixtes o han de durar 3 mesos o 1 o 3 dies. O sigui, com que
No, igual com diem, sol el sí es sí, pues en lactància també, sol el sí es sí, tiene que ser un sí informado y acompañado. I per això les lactàncies felices també molesten tant el sistema i no surten els mitjans de comunicació, ens intenten tapar amb mantes i ens diuen que estem malcriant els nostres fills, no? Perquè és algo molt poderós que fem amb els nostres cossos, que era algo que recollia molt del que deies, no? És algo molt poderós alimentar una altra persona. I ja està. I l'última idea positiva que volia posar a l'Àneu, que això va ser anecdòtic, però un dia vaig tenir el meu tàndem somiat. Perquè quan va néixer l'Àneu jo no vaig decidir que no m'induïa la lactància ni, bueno, no em relactava perquè en realitat feia 6 mesos que ho havia deixat, però que no em veia forta o madura o en el moment personal d'enfrontar un altre cop el procés de compartir la lactància amb algú. I res, moltes gràcies. Moltes gràcies a les tres. La veritat és que han sigut uns testimonis fantàstics. Jo em quedo amb frases, amb paraules com prioritzar la felicitat, connectar con el amor i con la vida, hablar de los talentos, la generosidad, ¿no? de dar, repartir la lactància va ser un regal, com s'ha d'acompanyar psicosocialment també la lactància, a la por del retras diagnòstic i la culpabilització, al final la teta sempre té la culpa de tot, aquesta és una mica la sensació, i ho has transmès amb un exemple molt, 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 molt dur i molt, molt clar. I bueno, moltes, moltes gràcies. Després mirarem bueno, algunes preguntes o comentaris. No sé si aquí a la sala hi ha alguna pregunta, algun comentari que vulgueu fer. Sí. Bé, jo crec que costa de trobar les paraules després dels vostres testimonis, que han estat molt impressionants i molt removedores. Això en català ara no em surt. Bé, però penso que també hi ha una part molt important i que les professionals sanitàries ens hem d'anar sempre qüestionant, no? En com... Jo crec que el fet que la major part de persones que lactem siguem dones té molta influència en tot això, en com infantilitzem la decisió de la persona que està lactant, en com no li donem valor, en com no, culpabilitzem, en com les dones no tenim el mateix espai de credibilitat a nivell social i tampoc a nivell sanitari, no? Que jo crec que, bueno, que ens hem de seguir revisant totes les professionals sanitàries per molt que ho seguim fent i que no ho pretenguem fer perquè anem reproduint patrons, no? I a mi em cridava molt l'atenció això, no? I bueno, era un aspecte que trobo que és important que ens seguim plantejant sempre. Jo em sumo una mica a la Núria. No sé què dir, però volia dir-vos que moltes gràcies. També estic com molt remoguda, emocionada i privilegiada de tenir-vos aquí. Perquè és difícil trobar les paraules, però no sé, volia dir alguna cosa. Així que gràcies. Aquí al xat tenim, l'Alba Padró ha enviat un cor i també feia un comentari sobre, algú havia parlat, la Maria Berrospe, d'una samarreta i ella comenta que va haver fa un comentari que van censurar als Estats Units, que hi havia el bebè glotón i bueno, fa un comentari al respecte i sobretot envia aquest cor en referència al que estaves dient, Mercè. Hi ha algun altre comentari? Hi ha algú que parla de la censura de les lactàncies perllongades, no? Que això està molt censurat també i que també només es parla dels bebès, però què passa amb les dones?
i que les lactàncies perllongades, que són lactàncies normals, no? També estan mal vistes i bueno, pues és un tema també ben interessant. Yo creo que una de las cosas que ayudaría es no ponerle la palabra prolongado. Ya, sí. Porque al final si no, sí, es certificar que sí. Un prejuicio. Us feliciten per la vostra feina, que seguiu fent, que és important crear blogs, treballar en les xarxes per fer divulgació, per trencar tabús tan impostats en aquesta societat. Això parlen, diuen en el xat. Ana, gracias por puntualizar la palabra prolongada. Como profesionales del ICS, sanitarios, nos hemos de quedar claro con el concepto de que no hay lactancias prolongadas. O sea, la lactancia materna recomienda a la OMS que sea exclusiva durante 6 meses, que sea el alimento principal durante 1 año, que perdure como mínimo 2 años y después hasta que la madre y el bebé quiera. Y eso está muy claro. Y eso está en mayúsculas y eso es lo que los profesionales de salud nos tenemos que repetir, repetir, repetir como un mantra para que cuando una mamá da el pecho a un bebé de 15 meses no se nos ocurra ni pensar que esta lactancia es prolongada, ¿no? O sea que gracias por hacer el matiz. Bueno, y la otra es que cuando yo hablo de lactancias entrelazadas, pero he escuchado por ahí que dicen lactancias encadenadas. Yo digo, ¿encadenadas? No. Como que siempre sea desde el gozo, yeah. Desde la libertad, ¿no? Desde el disfrute. Hola, buenas tardes. Yo, igual que las compañeras, pues daros las gracias a todas, al comité que lo habéis organizado y a todas las mujeres maravillosas, que da gusto escucharos a todas. Y yo también querría decir que la lactancia, soy educadora social y creo que va más allá de lo sanitario. A veces se queda mucho en lo sanitario, no lo digo por esta jornada de hoy, donde se han visto el arte, se han visto la lucha política, la social, ¿no? Pero que realmente las mujeres con las que yo, por ejemplo, trabajo son mujeres en situación de vulnerabilidad social, económica, de pobreza, inmigración, tienen todas las X estas de los riesgos y de todo, pues todas, y más, que nos explican cuando podemos vincularnos con ellas y escucharlas y bueno, y son mujeres que pueden hacer lactancias, que las están haciendo, pero que requieren también que las profesionales de lo social estemos también presentes en el acompañamiento, que estemos formadas, que podamos escucharlas y podamos trabajar en red con vosotras, con las profesionales de la sanidad. Y bueno, quería decir un poco esto, que como que reivindico un poco nuestra presencia, porque muchas veces estamos muy cerca y tenemos más tiempo que las sanitarias para estar con ellas, podemos ir a sus casas, las acompañamos a los sitios, tenemos un privilegio en nuestro trabajo para estar muy cerca de ellas. Y bueno, eso, que creo que para apoyarnos entre las mujeres, pues las profesionales y los diferentes sectores, pues también tenemos que aprender a encontrarnos y a poder hablar de este tema en concreto de la lactancia. En ese sentido yo también reivindico, es que te escuchaba y yo soy profe además y yo lo explico siempre que puedo, que lactado, que parí vaginalmente, porque muchas de las criaturas a las que los doy clase han nacido por cesárea y es como, no les entra en la cabeza, ¿no? Y que las personas que treballen en espais d'educació, acompanyament, és molt important. I és això, forma part de l'educació afectivo-sexual, s'ha de treballar a les escoles. Relacionat amb el que comentes i amb el que comenta ella, tant en l'àmbit de la formació, en educació social, en pedagogia, en educació infantil, cal que hi hagi coneixements, el que diem, no? Acompanyem a persones, amb el tema que comentava ella de la universalització del 0-3, no els hi entra al cap que hi ha uns serveis d'atenció a les famílies, que són els espais familiars, els espais nadó, que són espais d'acompanyament, i que les educadores que els acompanyen, que a vegades són educadores socials, altres educadores infantils, cal que sàpiguen com funciona la lactància i quin és el procés que hi pot haver amb la seva diversitat de situacions i casos, no? I això encara ara ho tenim molt mancat. I encara en trobem alumnes d'educació social, de pedagogia, que mantenen molts mites i molts tabús. ¿No? Y trancaro, de vegades ets la profe loca que me está diciendo, ¿no? Pero es igual, hem de seguir picant pedra per canviar això.
Ara, en realitat, qualsevol persona que treballi amb una mare que pot ser lactant ha de tenir, no cal que sigui BCLC, però ha de tenir un mínim de coneixement i un mínim de mirada oberta. Perquè parlem de psicòlegs, parlem del dermatòleg, parlem de qualsevol professional de la salut que tracta amb aquestes, o de serveis socials o de qualsevol àmbit. Si no tens idea de lactància, quan veus una mare amb un nadó gran per tu, què fas? Pues omples amb prejudicis teus el que estàs veient, no? I el més fàcil és acabar una lactància. Llavors això és una forma de desprotegir la lactància realment, la falta de formació. Que no sé si és formació, no sé si és tant formació com respecte a les decisions que tenim les mares sobre el nostre propi cos, perquè se'ns oblida que no deixa de ser un dret a la nostra, o sigui, és la nostra intimitat, és el nostre cos i decidim fer el que volem amb les nostres tetes, tant si volem alletar com si no, i és una decisió privada però que tothom opina, no? La maternitat és, jo sempre dic que és de domini públic, no? Hauria de ser interès públic, però no, tothom opina, tothom critica i tothom decideix per tu que és el que vols fer. Parlo fluixet perquè tinc el bebè dormint, però potser ja deixarà de dormir. Bé, jo sóc mare lactant. Quan dius que ets mare lactant, i això ja és un acte revolucionari per si mateix. I aleshores, en primer lloc, com algunes de les companyes aquí presents, agrair-vos molt els vostres testimonis perquè, ostres, realment jo he tingut una altra sort, no? Que és que tinc un bebè que està bé i he tingut, no, com encaixat dins de el que vindria a ser la, no, el patró de família normal estàndard i tal, i no he tingut aquesta necessitat d'anar tan a contracorrent. Però te n'adones que sent mare lactant ja vas a contracorrent, perquè el sistema no t'ho permet. És a dir, la baixa de maternitat s'acaba abans dels 6 mesos, si tornes a treballar t'has de treure llet, és supercomplicat i és normal que al final diguis pues prou, perquè és això, és anar a contracorrent. I a mi, no sé, em venia de gust parlar, tampoc és que tingui res a dir així, no molt especial, però em venia de gust compartir perquè amb jornades com aquestes sents que s'han de fer alguna cosa, no? Em venen ganes de sortir al carrer i començar a fer coses, perquè crec que com, no? És una mica el que comentàveu vosaltres, no se li dona el valor que té la lactància. O sigui, normalment sempre és, jo m'hi he trobat. En aquest cas, amb aquesta i amb la germana gran també, vaig tenir una infecció i el primer que et diuen és t'has de prendre aquesta medicació ja, però és que jo dono el pit. Ah, no, doncs deixa de donar-lo. I jo anar-me'n a casa plorant. De dir, com... I després entres a lactancia.org i el medicament és compatible. No? I vull dir que la primera resposta sigui sempre deixa de donar el pit. El bebè no dorm, dona-li biberon, dona-li cereals. És que és com sentir-te culpable sempre per donar el pit i que no tingui... Ja, carinyet. I que no tingui un valor, no? I a mi això em fa molta pena, perquè és el que deia l'Anna, que som superwomans, o sigui, l'altre dia jo formo part del taller de lactància amb l'Hortència i ho comentàvem, que moltes vegades et sents malament perquè t'has quedat tot el dia a casa cuidant el teu bebè, no has fet res, no? I en canvi, el dia que envies un correu electrònic i vas a comprar i fas el dinar, aquell dia, uah, he fet moltes coses. I s'ha de canviar això, no? Que realment criar un bebè i només amb el pit, és que a mi em flipa, o sigui, jo recordo molt, amb el segon no tant, però amb el primer com, és que em surt llet de les tetes, o sigui, és que és molt fort, realment, és molt fort. I la meva filla gran, quan va començar a créixer a l'Ot, recordo que un dia em va dir, mama, la llet de les tetes és màgica, perquè diu, jo necessito menjar més coses, però la Lotus no, només amb llet ja creix, no? I ostres, aquest pensament és el que hauríem de tenir, no? De realment el que estem fent és uah, però no, perquè això no dona diners, perquè això no... I aleshores, bueno, no sé, que volia compartir com per desfogar-me, jo què sé. Que gràcies. I jo volia dir que en realitat sí dona molts diners. Bueno, ja ho ha comentat l'Anna, no? Que a Noruega està inclòs dintre del producte interior brut. En realitat, els estudis que l'OMS mateixa publica sobre l'estalvi de milions de dòlars
el que s'estalviaria si la majoria de dones alletessin els seus infants. Realment és molt estalvi econòmic, molt. Però clar, això és un estalvi a llarg termini, és com difícil de visualitzar i de monetitzar, no? El que passarà d'aquí 20 anys, aquells infants que seran adults o adultes més sanes, és com difícil de monetitzar, no? En canvi, el que val la llet de fórmula són també molts milions que estan aquí ara mateix per les persones que formen part de les empreses d'alimentació, no?, infantil. Aleshores, és molt difícil comparar el benefici econòmic que és l'estalvi a llarg termini, en salut, estalvi en gastos sanitaris, comparat amb el poder de grans indústries que realment... I això influeix en el màrqueting, influeix en les societats científiques, influeix en la mirada que fem cap a les cures, cap a l'alimentació natural, en fi, sí, volia comentar això, que realment sí que hi ha un aport econòmic, és un estalvi molt important pels països, pels governs, pels sistemes sanitaris, però no es veu i no hi ha molta consciència. También creo que, bueno, me gusta mucho esto de analizar el lenguaje, ¿no? Y intento, en muchas charlas voy diciendo que el primer cambio que tenemos que hacer somos las cuidadoras, las madres, en relación a la crianza y a los cuidados que damos, el esto que tú mencionas, ¿no? El hoy no hice nada, cuando en realidad has puesto lavadoras, has generado conciencia de cómo resolver conflictos, has llegado a acuerdos con tus niños cuando tenés más de uno, se están peleando, necesitan gestionar el tiempo que cada uno tiene con mamá, ¿no? Y todo esto somos nosotras las que primero decimos hoy no hice nada cuando no sentimos que fue algo productivo para lo que la sociedad reconoce como productivo. Así que para mí como la pequeña revolución en casa es contabilizar y darle importancia a lo que sí hago, ¿no? No siempre lo tengo fácil, pero bueno, como intentar eso. Bueno, estem acabant el torn de preguntes. Pel xat parlen una miqueta de... Bueno, feliciten els ponents, parlen de la importància de recolzar l'alletament matern, parlen de la importància del vincle mare-fill, lactància com primer estímul socialitzador, i feliciten molt les vostres aportacions. No sé si hi ha alguna pregunta més a la sala. O... Sí, sí, vale. Hola, jo sóc la Marta, sóc metge resident d'al·lergologia, vull dir, no sóc ni mare ni relacionat amb l'alletament matern ni res, però volia fer un comentari perquè m'indigna molt que no hi hagi més presència de companys i companyes meves, no?, de metges joves, que han de ser molt conscients de tot el que heu explicat per poder fer aquests canvis, no? Com comentaves tu, no? M'han donat un antibiòtic i he de deixar de lactar. No, la lactància és supercompatible amb molts altres tractaments i crec que n'hem de ser conscients, és una cosa que hem de canviar, no? Vull dir, ens hem de dirigir també, no?, a professionals sanitaris joves i òbviament especialistes d'altres àmbits per generar consciència i promoure l'alletament matern. Vull dir que, no sé, espero que la meva presència us doni una mica d'esperança, que encara hi ha gent que estem motivats per intentar impulsar aquest canvi també, no?, que és molt necessari. Només això. Moltes gràcies. Hi ha una cosa que vaig... Jo estic estudiant psicologia, com us he dit abans, i quan fas psicologia del desenvolupament 1 i psicologia, bueno, psicologia del desenvolupament, no?, des de que neixes fins a que mors, no?, a mi em va quedar molt l'atenció que en cap moment, primer de tot, no es parla de lactància a la carrera de psicologia, però és que ni mencionar-la, no?, quan jo crec que forma part del desenvolupament humà, tanto si tomes biberón com si tomes lactància materna, vull dir, és que els bebès són lactants, no?, prenguin el tipus de llet que prenguin. I després, que no es fa referència a cap moment, ni tampoc mínimament, pràcticament, als canvis que viu la dona quan pareix, quan alleta i el puerperi. Llavors, si en una assignatura tan troncal, tan important, que és de les...
de les importants, no? Com a psicologia del desenvolupament, no vull dir que facis una assignatura així, un màster en salut mental perinatal, però és que ni lo menciona. Ja, clar, tu veus la assignatura, que són és un any sencer, i vas veient com van parlant de les situacions, no? De la vida, pues com afecten psicològicament a nivell de desenvolupament, si això és efectiu, psicomotric, tot el que tu vulguis. Homes, dones, no? Totes les situacions. També fan esment, per sort, a altres situacions, no? Però en cap moment es fa esment aquest tema. I som el 50% de la població. Com és que no s'estudia això? Clar, no m'estranya que després arribis a una consulta amb el teu fill i li donis teta i et mirin com si estiguessis boja, però què estàs fent, no? I el primer que et diuen és que tens dieta. Clar, el primer que també que tenim que fer és anar a la base. No és qüestió de que tu tinguis, o sigui, que em sembla fantàstic que tinguis aquest interès, no? I tant de bo hi haguessin més persones com tu, però coi, que s'estudia a les carreres, com perdó, però és que és bàsico. Bueno, sí, moltes gràcies per aquest punt i aquesta crítica, i és veritat que ha de ser més des dels inicis, parlar d'això, des de les escoles, a infantil, a primària, parlar d'alletament, de com naixem, com arribem al món i com ens desenvolupem. Hi ha molta feina a fer, però bueno, s'estan fent cada cop més coses. I bueno, ara us volem presentar un audiovisual que hem fet amb experiències que ens heu fet arribar alguns testimonis d'alletaments amb algunes circumstàncies determinades. Hi ha aquí present alguna de les famílies que ha presentat alguna d'aquestes vídeos, àudios, i comentar que el Zoom potser passi que no se senti, si no se sent des del Zoom, ens ho podeu dir per aquí pel xat, perquè llavors us faríem arribar l'enllaç d'aquest audiovisual, d'acord? Perquè podeu tenir accés també, llavors ho podeu dir per aquí si no el sentiu bé. I aleshores donem pas a aquest material que ens han fet arribar famílies, inclús alguna família que viu a un altre continent. I bueno, dono pas a això. Animo a cualquier mamá que esté sintiendo que algo anda mal después del parto a que hable con alguien, una amiga, una llevadora, una enfermera. En mi experiencia realmente ayuda a contar con alguien que te entienda y te muestre el increíble apoyo que está disponible. Ay, perdón. Esto es de Rosa, y Rosa, si me estás oyendo por el Zoom, soy Sonia y con gusto de leer tus palabras. Mi hija nació en septiembre de 2020, por lo que mi embarazo y mi experiencia posparto ha sido durante la pandemia. Durante el embarazo, antes del parto y desde entonces, he estado ansiosa por el COVID y su posible impacto en mí y en mi bebé. Afortunadamente, tuvimos una experiencia de parto realmente positiva y hemos tenido una buena relación de lactancia. Antes y durante el embarazo, estaba segura de que quería intentar amamantar y tenía la esperanza de poder amamantar durante un año. Afortunadamente, mi bebé pudo prenderse desde el nacimiento y, a pesar de algunos problemas iniciales con el dolor y la posición con los que me ayudó mi llevadora, la lactancia materna ha sido una experiencia muy positiva para nosotras. Durante los primeros meses con mi hija estuve muy feliz, aunque por supuesto exhausta. Sin embargo, cuando tenía alrededor de 6 meses, noté que no me sentía muy bien mentalmente. Para mí, creo que fue la culminación de las restricciones en curso con COVID. Luché sin grupos de apoyo presenciales para la lactancia materna o grupos de mamás y bebés, y me sentí triste porque nadie más había tenido a mi bebé en brazos y sentía que no se vislumbraba un final. Me sentí abrumada por la tristeza y la ansiedad constante y supe que esto no era lo normal para mí. En una consulta con una enfermera del CAP mencioné que pensaba que podría tener depresión posparto. Ella fue muy amable e hizo un cuestionario conmigo. A partir de los resultados, me remitió al psicólogo del CAP, que a su vez me remitió al equipo de salud mental perinatal del Hospital Clínic Maternitat. Para mí el problema no era el vínculo con mi bebé. Estaba muy feliz de tenerla y disfruté cuidándola y pasando mis días con ella. Sin embargo, no me di cuenta de que todo lo demás en la vida se había vuelto abrumador, incluso las tareas más simples, y había perdido el interés en aquello que antes me gustaba. Llegó el punto en que ya no quería salir de casa.
Sin embargo, he recibido y sigo recibiendo una excelente atención y apoyo tanto del CAP como del equipo multidisciplinar de expertos de la maternidad. Realmente me ayudó saber que lo que sentía no era extraño y que no era mi culpa, y que les había pasado a otras mujeres. El equipo de la maternidad entendió la importancia de la lactancia materna para mí y por eso me recetaron medicamentos compatibles con ella. Con su apoyo sigo sintiéndome un poco más yo. Mientras que inicialmente esperaba amamantar durante un año, mi hija acaba de cumplir un año y no tengo ninguna intención de detenerme hasta que las dos estemos listas. Estoy feliz y orgullosa de haber llegado tan lejos considerando los desafíos de salud mental. Para mí, la lactancia materna no solo es una excelente fuente de nutrición y consuelo para mi bebé, sino que cada toma es un momento importante a lo largo del día para reconectarme con ella. Animo a cualquier mamá, bueno, que ya os lo he leído antes, animo a cualquier mamá que sienta que algo anda mal después del parto a que hable con alguien, una amiga, una llevadora, una enfermera. En mi experiencia realmente ayuda a contarle a alguien que lo entienda y tener acceso al increíble apoyo que está disponible. Y gracias, Rosa. Hola, soy Sandra, la mamá de Nico, un bebé de 16 meses. Pero aquí no empezaría mi testimonio. Nos remontaríamos al año 2010, cuando tuve a mi primera hija y pude dar una lactancia relativamente sencilla. Pero en el 2011 me detectaron un cáncer de mama. Y ahí empezaron diferentes tratamientos hasta llegar a una mastectomía radical de uno de mis pechos. Posteriormente, estuve unos años con medicaciones y llegó el momento en que me dijeron que podía volver a tener otro hijo. A partir de ahí me planteé la lactancia materna de nuevo. Consulté tanto al oncólogo, ginecólogo, doctora de cabecera, si era posible, y me dijeron que sí, que no había problema, que incluso sería beneficioso tanto para el bebé como para mí. Tenía un poco de miedo, la verdad, por toda la medicación que me habían dado anteriormente, y dudas porque con un pecho no sabía si podría ser posible y de una manera normal. Perdón. Como me dijeron que sí, pensé que en cuanto tuviese a mi bebé empezaríamos, y así fue. Nico nació y se fue directamente al pecho. Se cogió y empezó a succionar. Las primeras semanas no fueron realmente sencillas. El cuerpo todavía no generaba la suficiente leche y tuvimos que dar algún que otro complemento. Pero pasaron unas semanas y el cuerpo fue sabio y entonces dio la cantidad suficiente para saciar a Nico. Y fue fantástico. Además, me apunté al grupo de lactancia del CAP de Poplanou y sus consejos y su apoyo fueron buenísimos. Con esto quiero decir que todas las futuras mamás que se encuentren en una situación similar a la que yo he vivido, que se animen. Finalmente he dado durante un año lactancia materna a mi hijo, incluso sacando leches con el sacaleches para llevarla a la guardería. Estoy muy contenta, no imaginaba que podría llegar a hacer todo esto. Incluso con mi primera hija estuve dando menos lactancia materna. Así que las animo, de verdad que se puede, de verdad, ánimos. Hola a todas, yo soy Eva, mamá de Gael, y os queremos contar un poquito nuestra experiencia con la lactancia. Seguro que todas nosotras tenemos alguna que otra historia que contar como madres, ya sea del embarazo, la lactancia, los cuidados o cualquier otra anécdota de todas las que vamos acumulando. Cuando estaba embarazada tenía muy claro cómo quería que fuera nuestra lactancia. Estaba dispuesta a establecer una lactancia materna exclusiva y que durara el tiempo que fuera necesario, pero la realidad fue otra. Al dar a luz y tras meses luchando, me encontré con que la producción de leche no era suficiente. Así que con una hipogaláctea con origen desconocido, nuestro aliado día tras día ha sido el relactador. El relactador, para quien no lo conoce, es un sistema de alimentación suplementaria que permite al bebé tomar la leche de fórmula, de vaca o la materna al mismo tiempo que mama del pecho. Esto lo conseguimos mediante un depósito rellenado con el suplemento y unos tubitos muy finos que se colocan junto a los pezones, que liberan la leche y el suplemento a la vez a medida que el bebé mama. Amamantar con este sistema no es nada fácil y no está hecho para cualquiera, ya que es bastante engorroso por todo lo que implica. Pero el relactador nos ofrece una solución a ciertos problemas que se nos pueden presentar con la lactancia. Es un sistema muy duro de llevar,
Hay que familiarizarse con él y convivir con la lactancia mixta. No solo das el pecho a todas horas, no solo preparas biberones, sino que también tienes que estar pendiente de que la sonda se coloque correctamente, de que succione leche, de ir rellenándolo constantemente, de su limpieza, tanto de día como de noche. Pero no todos son puntos negativos. El relactador nos ha permitido suplir las carencias de no tener suficiente leche, y he podido sentir que doy el pecho a mi hijo. El secreto de hacer este tipo de lactancia está en familiarizarse con el relactador. Cada día mejoras la técnica y al final te vuelves una experta, y además con orgullo. Lo que al principio es difícil, ya que hay que familiarizarse con demasiadas cosas. Otro punto importante es tener el apoyo suficiente, y por ello quiero dar las gracias a mi pareja por su apoyo incondicional, a Carmen Luna por ayudarme a dar los primeros pasos con la lactancia y a Hortensia Vallverdú por darme la confianza necesaria. Muchas gracias a todos y si necesitáis mi contacto, aquí estoy. Hola, mi nombre es Daniela, mamá de Amanda. Y la verdad es que es un poco complejo hacer un video porque son muchos sentimientos encontrados, pero aquí va mi testimonio. Siempre quise ser mamá y tener una lactancia extensa y completa. Sin embargo, pude disfrutar de este hermoso sentimiento de lactar solo 4 meses, ya que mi Amanda nació con una enfermedad neuromuscular llamada atrofia muscular espinal, que progresivamente van perdiendo fuerza en toda la musculatura, incluyendo la succión, deglución y respiración. Siempre pensaba en ese momento con la mayor ternura, amor, calor, nutrición, inmunidad, protección, contención. Pero cuando Amanda cumplió 3 meses, cayó en UCI por 3 semanas. Y durante ese tiempo perdió mucha fuerza. Al momento del alta, se cansaba al intentar succionar y deglutir. Habían oportunidades en que se ahogaba levemente porque no lograba tragar bien. Como consecuencia de lo poco que ingería, comenzó a bajar mucho de peso. En ese momento tuvimos que tomar la decisión de dar alimentación a través de sonda nasogástrica. Logré con el extractor sacarme leche hasta que ya no salía más. Claramente la máquina no genera el mismo estímulo, pero me siento orgullosa de darle lo que más pude. Ella adoraba estar también en ese refugio, en ese regazo de amor y alimentación. Pero con su enfermedad de base teníamos que suplementar la alimentación con sonda nasogástrica y dar leche de fórmula. En ese momento comenzó a ganar peso y estaba muy saludable. Yo por mi parte sentía que no había sido capaz de hacer mi tarea de lactancia. Y me dio mucha pena tener que cortar el proceso, pero todo por el bien de Amanda. Bones, em dic Ariadna, som mare d'Aira de 2 anys i mig. Al començament la lactància va ser una mica complexa, ja que vàrem tenir que començar de forma mixta i amb mugroneres. I això va ser que fos una mica artificial, però bueno, amb persistència, assessorament i molt d'amor vàrem aconseguir el desitjat, que era tenir una lactància exclusiva i a demanda. I aleshores tot això es va sumar que al 7è mes d'embaràs em van diagnosticar una malaltia renal crònica, i aleshores teníem que avaluar si donar-li lactància a l'era seria adient o no per al tema de que no li afectés la meva medicació. Finalment, amb molt bons especialistes, vàrem comprovar que realment si no hi havia problema per seguir donant-li el pit. I, bueno, i això es va sumar també que a l'era li van diagnosticar un glioma de baix grau als 11 mesos a la zona del quiasme. I bueno, gràcies que teníem el PIT perquè ha sigut un gran suport a nivell nutricional, ja que en tot el procés de quimioteràpia ha estat molt de temps que no menjava i era l'únic que ingeria. I després sobretot a nivell emocional,
perquè bueno, ha estat un vincle entre les dues, un suport, un consol, no? Ho he utilitzat de consol i de fortalesa també. I bueno, ara afortunadament ella està molt millor, amb un altre tractament, i seguim fent pit. Hola, sóc la Marta. I jo sóc la Mercè. Som comares de dues criatures, el Teo i l'Àneu, i vam allantar conjuntament el Teo durant 3 mesos. L'inici va ser complicat perquè la Sir no ens van voler acompanyar a la inducció, però sabem que després vam fer formació i que ara doncs sí que ho atenen, gràcies a Ibabela. I això, que l'estimulació, bueno, això ho sap més la Marta que jo, no? Però és pesada i incòmoda. I sort que vam tenir l'Alba Padró d'Alba Lactància donant-nos suport en tot moment. I quan va néixer el bebè doncs van aparèixer altres complicacions, però la part mecànica, fisiològica, va funcionar molt bé. I la Marta tenia moltíssima llet i vam poder alletar el Teo conjuntament durant 3 mesos. Bueno, jo llegiré el testimoni de la Valeria. Nolan es mi tercer hijo. El embarazo transcurrió entre los intentos de conciliación laboral y el cuidado de mis otros dos hijos, Bruno y Abril. Nolan nació en casa de forma planificada. El parto fue un parto muy intenso, precioso. Nolan nació luego de poco más de 2 horas de parto activo en la piscina. Yo lo recogí y nació con la bolsa íntegra, un parto velado, con mi pareja acompañándonos. Nació en la semana 37 a las 10:05 de la mañana, pesando 3 kilos 315 y se enganchó al pecho 1 hora después del nacimiento. Mis experiencias anteriores han sido bastante diversas. Con Bruno, el primer hijo, a pesar de tener la idea de hacer lactancia exclusiva y haber insistido de todas las maneras posibles para ello, tuve que introducir 60 mililitros diarios de leche de fórmula, siempre en relactador. Esto generaba un cierto conflicto, dado que hay una gran exigencia sobre lo que debe ser una buena lactancia. La introducción de esos 60 mililitros de leche rompía con la pureza de la lactancia materna. A pesar de ser en teoría muy crítica a esos mandamientos sociales, los tengo bastante incorporados. Y la introducción de la leche de fórmula llevaba consigo culpas y un cuestionamiento sobre qué había hecho mal. Finalmente, en el caso de Bruno, el relactador duró 1 mes o 1 mes y medio y luego volví a la lactancia exclusiva. Hicimos 2 años de lactancia. Aquí tengo que destacar que durante el embarazo de Bruno fui a un grupo de parto natural durante 4 meses antes del nacimiento, por lo que tenía bastante información sobre el parto y lactancia materna. Abril nació de camino al hospital y, al igual que Bruno, era en comparación con las estadísticas de las pequeñas, percentil 10. Un pediatra, en el 5º mes, me dijo que sería bueno introducirle leche de fórmula porque su ganancia era muy justilla, pero finalmente decidimos no hacerlo. En 1 mes empezaría papillas. Con Abril hicimos más de 3 años de lactancia. Y nació Nolan. Yo ya era una experta en posiciones para la lactancia, grietas, mastitis, curvas de crecimiento y posibles retos y frustraciones de la lactancia. Además, había pensado y reflexionado bastante sobre cómo esa culpa que tenía por no haber dado la lactancia exclusiva a Bruno durante 1 mes no tenía fundamento. Lo había dado todo para garantizar el máximo de la lactancia. No tenemos que ser esclavas de la lactancia, sino que tenemos que poder disfrutarla. Nolan no había ganado peso suficiente y encontré en el centro de atención primaria un buen acompañamiento. Recuerdo el día que fuimos a pesar a Nolan y la enfermera pediátrica me dijo que tendría que dar algo de suplemento, 120 mililitros diarios. Me contuve intentando no llorar. Sé que desde fuera o con el tiempo parece una tontería, quizás lo es, pero para mí era importante poder garantizar la lactancia materna de nuevo. Miramos todas las posibilidades, pero Nolan no subía todo el peso. El acompañamiento de la enfermera ha sido un elemento clave para afrontar todas las situaciones. Finalmente, las gráficas de las curvas de crecimiento, siempre bajas, y el relactador me acompañaron hasta los 6 meses, momento en el que introdujimos las papillas. Nolan mostraba mucho interés por la comida, hecho que constataba que mi lactancia no había sido exitosa. Sé que no tiene que pensarse así, y seguramente ahora, con un poco de perspectiva, puedo hablar y escribir con mayor facilidad de ello. Con todo esto, alguien puede preguntarse si vale la pena la lactancia, y rotundamente le contestaría que sí. Siempre he pensado lo mágico y sabio que es el cuerpo, capaz de crear a las personas más importantes de mi vida, de parirlas y, de la nada, alimentarles con una leche que cambia con ellas. Doy la teta porque para mí es una manera de darnos amor y de dedicarnos un tiempo y un espacio único. Actualmente Nolan sigue con el pecho a demanda, además de las papillas, y tengo intención de seguir dando el pecho como lo he hecho con mis 2 hijas, hasta que él y yo queramos.
Hola, ¿qué tal? Os presento a mi familia. Esta es Elsa, que tiene 2 meses. Este es Marván, que ya tiene 7 años. Y ahora vendrá Tiana a vernos. Desde hace ya casi 4 años que hacemos lactancia en tándem. Ven, Tiana, ¿quieres un poquito? ¿Sí? Bueno, ahora os explicaré, porque nunca me había planteado hacer. Sí, cariño, la que tú quieras. No, esta. ¿Es un poquito? ¿Sí? Esta es más pequeño. Ahora que voy a empezar. Bueno, después de unos cuantos problemas técnicos, aquí he vuelto. Sí, los otros dos. Decía que desde hace 4 años hacemos lactancia en tándem. Y la verdad es que nunca me lo había planteado. Todo surgió de manera muy natural, muy espontánea. Cuando nació el segundo, el primero tenía 3 años y poco. Y durante el embarazo en ningún momento se destetó, ni cuando la producción era mínima. Así que al llegar el segundo, al llegar Tian, el hacer tándem no fue una opción. El no hacer tándem no fue una opción. Surgió. Y para mi asombro, la verdad es que fue muy sencillo y muy natural. En algún momento, al principio, tuve dudas, sobre todo por si el pequeñito no iba a tener suficiente. Pero nada, esas dudas desaparecieron muy pronto. De hecho, tenía tanta cantidad que pude donar leche. Y bueno, luego ya con el nacimiento de Elsa, con la tercera, pensé que no habría tándem porque Tian se había destetado 4 o 5 meses antes. Pedía una vez a la semana y qué va. En cuanto nació Elsa, él volvió otra vez a pedir, e incluso mucho más que la bebé. Y si me preguntáis si repetiría, pues diría que por supuesto que sí. Que también es la verdad es que en algún momento he estado agobiada, algún momento puntual. Me sentía cansada, sobre todo por las noches. Pero bueno, esto, el hacerlo, suplía con creces el cansancio o alguna duda que tuve en algún momento. Y en fin, ha sido un camino recorrido juntos los 4, un camino delicioso que hemos compartido, en el que hemos compartido multitud de horas de lactancia, multitud de horas de felicidad, de mimos, y que espero que todavía me quede tiempo de disfrute. Muchas gracias por dejarme compartir mi experiencia. Bueno, anem a concloure aquesta jornada. Des del Comitè d'Alletament de l'Atenció Primària de Barcelona, que som un equip multidisciplinar, deies, l'entorn social, no? Som un equip multidisciplinar, volem agrair molt a les persones que heu col·laborat altruistament en aquesta jornada, a les persones ponents, a les persones que heu enviat testimonis. Sap greu el problema tècnic. Un fort agraïment també al Gabinet de Comunicació de l'ICS, a la Paula i a la resta, i per tota la disposició i per tota l'ajuda. I bueno, recordar que tenim aquesta satisfacció aquí fora, que podeu omplir, i esperem que hagi estat útil i interessant. Quedarà gravat i podrem visualitzar-ho. I esperem que el proper any repetim amb nous temes, amb noves persones ponents, i que ens tornem a veure les cares i que fem xarxa i ens continuem parlant i seguim treballant per protegir i afavorir la lactància. Gràcies.